Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Estamos acá, un especial de con peras y manzanas de día viernes. Ustedes saben que nosotros vamos de lunes a jueves, pero hoy día es exclusivamente, incluso primera vez que me veo con chaqueta. Mira, mira, con chaqueta, es primera Mira, vez. nos Así que vestimos vamos. de Sí, track. nos Debería vestimos. traer mi chaqueta, yo me dio No, avisado, don Omar. no, tranquilo, no, tranquilo, tranquilo. Incluso hemos salido hasta con polera acá, Franco. Oye, No, mira, ¿qué? cuente la verdad que después tiene un matrimonio, así que lo hace corta y después se No, va. no, no. Oye, primero que todo, antes de saludar a nuestro invitado, querida Evelyn Navarro, amiga, ¿cómo estás? Muy, muy bien, amigo. Contenta hoy día, viernes, terminando la semana, de poder tener una entrevista exclusiva. Queremos agradecer a nuestro invitado por darse el tiempo de venir a conversar a este ya no tan humilde emprendimiento comunicacional, como dice mi gran amigo. Así que muy contento hoy día, amigo, sobre todo por la contingencia noticiosa que hemos tenido. Muchas gracias, Evelyn. Y también saludar al candidato del Partido de la Gente, don Franco Parisi, que está desde Estados Unidos. ¿Cómo ¿Cómo estás, estamos? Franco? Muy bien, don Omar, doña Evelyn. Doña, usted es de las buenas, Evelyn, de las buenas. Así que le mando un gran abrazo. Sí, estamos desde Estados Unidos. Ha sido una semana muy difícil en lo personal. Yo creo que ya se ahondó en lo que se tenía que ahondar y claramente esto, lo que hizo el Canal 13 es de una bajeza superlativa. El Canal 13 compró, robó o manipuló o hostigó para que le entregara una información confidencial y eso claramente es delito. Pero miren, y eso va a terminar muy mal para el Canal 13, ¿no? Muy mal, porque no se puede estar robando información de un tribunal y menos de familia porque hay niños involucrados y alteran todos los procesos, ¿no? Realmente es una bajeza lo que ocurrió y claramente demuestra que Chile está en una situación de que se están desmembrando las instituciones. Y claramente, si no se puede confiar en la justicia, ¿qué se espera del resto? Así es. Pero para que esté tranquilo la gente, yo sé que todos quieren saber del tema, pero mire, yo lo he pasado pésimo, mi familia lo ha pasado pésimo, la familia de la mamá de mis mellizos lo han pasado pésimo y lo más importante y lo que me da más pena es que mis mellizos lo han pasado pésimo. Por eso esta no se la voy a dejar pasar. Muy Pero bien. quiero decirle algo. Disculpe con esto para aclarar. Sí. No, nosotros ya lo vivimos. Yo en lo personal lo viví, este tipo de acoso periodístico y judicial. A nosotros en 2013 nos hicieron una demanda canalla, tan canalla como esta, pero esta fue peor porque atacó al núcleo de mi familia. Pero Doble. esa demanda que me hicieron un grupo de masones fue una canallada pagada por la extrema derecha y que finalmente, después de 4 años de pelea, 4 años, se demostró que éramos completamente inocentes. Y el día en que salió el veredicto de la Corte Suprema, fue el día en que estaba enterrando a mi papá, con una pena, se murió con la pena de que estaba siendo acosado por los masones y por el sistema judicial chileno, que claramente hay que cambiarlo. Y por eso le digo a todos nuestros adherentes, tranquilos, tranquilos. Los malos son, en este caso, el Canal 13 y en ese caso fue la extrema derecha con la masonería. Aquí es peligroso lo que ocurrió porque significa que cualquier chileno le van a vulnerar sus derechos y los derechos peores que son los derechos de sus hijos. Así es, Franco. Bueno, es lamentable, como tú dices, cuando efectivamente quienes más sufren son los que están atrás de nosotros y nuestros niños, que hoy día son sujetos de derecho, por ende son a quienes el sistema debería proteger. Sí. Pero tenemos poco tiempo y queremos aprovecharlo ahora Okay. que estamos contigo. Entonces, vamos a partir. La idea es que sean como respuestas acotadas. Yo sé que es mucho lo que tienes para poder entregarnos información, pero para que podamos ir avanzando, a mí me gustaría hacerte la siguiente consulta. ¿Por qué decides ser candidato presidencial hoy día, considerando que venimos de un estallido social? Que seamos sinceros, las aguas se calmaron porque entramos a la ¿Dónde pandemia, sí? porque hubieron un montón de restricciones. Hoy día, por ejemplo, es viernes y la gente en Plaza Italia sigue.
protestando, por lo que creen que hoy día es una injusticia de cómo se vive acá en Chile. Entonces, tenemos el estallido social, que lo vemos en la calle, esto todavía no se ha acabado, simplemente ha mermado, un proceso constituyente que ha tenido muchos cuestionamientos, pero del cual quienes votamos a apruebo, y me incluyo, tenemos mucha esperanza. Sí. Y también venimos saliendo una pandemia. Todavía no salimos de la pandemia. No sabemos si se nos viene una nueva ola, los números hoy día van al alza. Entonces me gustaría saber por qué decides ser candidato, si hoy día en Estados Unidos igual estás tranquilo. ¿Qué es lo que te motiva hoy día a querer encabezar nuestro país? Fue el partido de la gente. Como usted muy bien señala, doña Evelyn, yo estoy muy tranquilo acá en Estados Unidos, pero se fueron dando las cosas. Se fueron dando las cosas donde yo no tenía esperanza de que se formara legalmente el Partido de la Gente. Se formó. Me pidieron ayuda para que pudiéramos ser un partido chiquitito regional. Lo ayudamos. Se lograron las cuatro regiones. Nos dijeron, parece que vamos a ser Partido Nacional. Démosle Partido Nacional. Parece que seguimos creciendo. Sigamos creciendo, somos o el primero o el segundo partido más grande de Chile, solamente por la gente, por la gente. Y ahí llegamos a tomar la decisión, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, tenemos que llevar candidatos a CORE, diputados, senadores y ojalá también presidente. Pero mire, yo quiero ser un peón más. Y comenzamos a llenar los procesos y me dijeron, oye, mira, hay varios interesados para ser candidato a la presidencia. Y ellos me anotaron para que hiciéramos una primaria. Y salí electo. Con todos los problemas, nos inscribimos. Se nos cayeron cuatro candidatos. Tenemos 382 candidatos. Un partido primerizo. Sin ni uno. Y con respecto a lo que usted me señala, el estallido social, nosotros lo anunciamos en 2013. Hay una entrevista que tengo con un cabro copano. Le digo, las cosas tienen que cambiar en Chile. Porque el abuso del abusador en lo económico, en lo político-social, va a reventar. Mi pregunta es, ¿por qué si ya se está constituyendo esta constitución nueva, o potencial constitución nueva, sigue la gente con desencanto? Porque a la gente la están ahogando en lo económico, en lo político, en lo social. Mire, ayer el Parlamento hizo dos barbaridades tremendas para la clase media y clase media emergente. Uno, aprobó el IVA a los servicios profesionales. Todos los que son arquitectos que hacen factura, arquitectos, ingenieros, contadores, etcétera, etcétera. Clase media, ahora le acaban de meter la mano del Estado en su billetera y le sacaron el 19%. Aprobado por la izquierda y la derecha. Yo sé dónde está su corazón, doña Evelyn, y no quiero que se enoje conmigo, pero quiero explicarle los fenómenos. Y segundo, gracias. Y segundo, ayer se dijo no a la rebaja del impuesto específico de los combustibles. Otra canallada a la clase media, especialmente en Valparaíso. ¿Usted cree que la gente va a tener que caminar por los cerros de Valparaíso o por los cerros de Viña del Mar? Hágalo, a ver cuánto se demora. Suba con la bolsa del supermercado, suba con su guaguita. Lo hemos hecho muchas veces. Claro, y lo va a tener que hacer más porque la gasolina sigue subiendo. Así es, está muy cara. Entonces, ayer, dos barbaridades. Dos barbaridades que lo único que significa más plata para el Estado, más plata que utilizan mal. Y quiero decirle una cosa a usted, Don Omar. Don Omar, dígame. El Estado gasta 100 millones de dólares al año en publicidad. Publicidad en los medios. Quiero preguntarle, ¿cuánta plata de esa le llega a su emprendimiento? Llevamos un año, entonces nada. ¿Cuánto le llega? Nada. Listo. ¿Sabe por qué? Porque a ningún medio pequeño le llega y no le va a llegar, porque a la derecha y a la izquierda solo interesa mantener el statu quo. Así es. Doña Evelyn. Franco, una consulta, y aquí cierro mi intervención. Partido por la Gente. Dígame. ¿Es de derecha, es de izquierda, es de centro? Hoy día, ¿dónde se ubican ustedes en el espectro político? Nos ubicamos de norte a sur y de este a oeste. El cuento de la derecha y la izquierda es un cuento que lo único que ha permitido es lucrar a la élite política. La élite política tiene unos sueldos extraordinarios. Repasémoslo. El señor Sichel, sin tener idea de banco, lo nombran
director presidente del Banco Estado. Sueldo 18,5 millones de pesos. Sueldo 18,5 millones de pesos. Un tipo que no cachaba nada de banco. ¿Pero por qué estaba ahí? Por apitutado político. Yo sé que eso premio cuando Consuelo, está sobre la sociedad. ¿Perdón? Premio Consuelo le decían algunos. No olvidemos 18 que lo sacaron palos. O sea, claro, a cualquiera le gustaría tener ese Consuelo, claramente. Sí, pero ¿sabes qué? Hay un problema de dignidad. Porque si yo le digo, doña Evelyn, vaya a operar a una cirugía de corazón abierto y le pago 18 millones de pesos, por mucho que yo la ponga en el quirófano, usted va a decir, yo no sé hacer la pega, porque es una dignidad profesional. Eso es lo que nos ocurre con los operadores políticos. Pero deje ir un poquito más allá. El gran periodista y comunicador Patricio Bañados, don Patricio Bañados, en su libro dice que la Concertación la mató la misma ley de la Concertación cuando empezó a tener operadores políticos. Y coloco, por ejemplo, a Daniel Fernández, un tipo experto en todo, en trenes, televisión nacional, banco, etcétera, etcétera, con unos sueldos de millonarios. Por eso la gente está enojada protestando, porque sabe que todos los días la izquierda y derecha lo ahoga a la clase media y clase media emergente. Por supuesto, pues no nos tenemos que olvidar que hemos tenido alternancia en el poder, y que sin duda alguna avanzamos muchísimo en los años de la Concertación, pero también entró la derecha. Hoy día había alternancia en el poder, que era lo que necesitaba de una u otra forma el país. Yo creo que se agotó el modelo en esta instancia, ¿ok? Se agotó. Pero Franco, final, ¿dónde se ubican? Nos buscamos en las mejores ideas para generar riqueza y en las mejores ideas para distribuir la riqueza. Deje explicarle. Ya. La derecha es muy buena para generar riqueza para los grupos económicos y para ellos. Mejor ejemplo, la corporación de Lavín. Sueldo extraordinario a puro amiguis. El presidente Piñera, el año pasado, siendo presidente, con pandemia y todo, ganó 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. ¿Ok? Extraordinario. El señor Luxig, dueño del Canal 13, el canal que me persigue, aumentó su riqueza en 2.000 millones de dólares durante la pandemia, pero él financia la izquierda. ¿Ok? ¿Y qué hace? Por lo tanto, digo, es muy bueno generar riqueza. ¿Pero qué hace? Una muy mala distribución. Todos los chilenos estamos más endeudados y más pobres que antes. ¿Ok? ¿Y la izquierda qué hace? La izquierda no genera riqueza. Lo único que hace es trata de distribuir y colocar más, más y más impuestos. Y le voy a colocar un ejemplo. Mire, en Chile el ingreso per cápita es de 20 mil dólares al año. ¿Ok? Es más, pero supongamos que el tipo de cambio lo hicimos en el Banco de Talca y nos perjudica. 20 mil millones. ¿Ok? 20 mil dólares. 20 mil dólares por persona, multiplícalo por 4, serían 80 mil dólares al año. Dividido en 12, nos daría aproximadamente en pesos, y cada chileno tendría 5 millones de pesos mensuales como familia. Mi pregunta es, ¿dónde están tus 5 millones de pesos? ¿Dónde están los suyos, don Omar? Doña Evelyn, alguien los tiene. Por supuesto. Muchas gracias, Franco, por tus respuestas, amigo. Oye, Franco, mira, primero que todo, yo el fin de semana te anduve pelando. Okay. Pelando directamente, porque en esa conversación del 18 de septiembre empezamos a hablar con un par de amigos, que le mando saludos a los cuatro, y empezamos a conversar de los candidatos presidenciales, y nos llamaba mucho la atención el caso tuyo, que claro, está en Estados Unidos y te inscribiste como para ser candidato presidencial, y nos llamaba demasiado la atención que todavía no llegaba acá en el país. Y después salió este reportaje de Canal 13, que claro, hay un tema que no solamente te afecta a ti como persona, sino también afecta a tu familia. Uh-huh. Pero yo te quiero preguntar directamente por el tema de esta demanda. La demanda, primero que todo, ¿tú reconoces esta demanda? No puedo hablar de la demanda, nosotros ya hablamos todo lo que se tenía que hablar durante la semana. Ya. Dicho eso, dije que funcionen los sistemas. El problema está que usted me está hablando... ¿Usted perdió el partido? Todavía se está jugando el partido. Sí. ¿De acuerdo? Y yo creo que hay que pasar una ley en Chile.
que no se puede argumentar periodísticamente ni individualmente hasta que no esté la sentencia acabada. ¿Ok? Eso le está haciendo muy mal a Chile. ¿De acuerdo? Porque también eso, no solamente por mi caso, sino que es un intervencionismo a la justicia. Porque entonces, hagamos una cosa, ya que usted está claro en eso. Cerremos los tribunales de justicia. Que el Canal 13 sea los nuevos tribunales de justicia y la señora Mónica Pérez sea la jueza, jurado y gendarmería también, para que ahorremos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo en Chile. Los periodistas tienen que decir lo que ocurre y no ser comentaristas de los eventos, porque no son jueces. Entonces mi problema es, una institución tan importante como el Canal 13, importante en lo comunicacional y en el billete que tiene, ¿no influye en un juez? Yo le pregunto a usted abiertamente, ¿no influye en un juez? ¿Por qué? Porque la respuesta lógica es sí, sí. Aquí en Estados Unidos estarían en la cárcel. La señora Pérez estaría en la cárcel. ¿Por qué? Porque está tratando de manipular a un poder del Estado, cuál es la justicia. Es muy malo cuando los medios de comunicación se creen jueces. Por eso tiene que cambiar. Dígame. Oye, Franco, pero yo lo que no entiendo, yo lo que no entiendo y que quiero tratar de entender, y tú llegaste a un acuerdo con tu ex señora, ¿cierto? De nuevo, mire, no se puede hablar. Ya. ¿Ok? Perfecto. Cuando esté la sentencia a firme, conversemos todo lo que quiere. Porque si no, lo único que uno hace es enturbiar, ¿de acuerdo? El proceso. ¿Me sigue? Si no, se está haciendo una injusticia para mis niños, para mi familia, para mi contraparte y para la justicia, porque después le puede tocar a usted. Entonces es como que estemos legislando por cada documento que entrega la Corte. Nos volveríamos locos. Por eso le digo, si usted cree en ese sistema, hagamos entonces que Canal 13 sean los tribunales de justicia de Chile, pues. Listo, se acabó. Pero yo le pregunto, ¿dónde está su preocupación con la muerte de la niña Ámbar, que pidió protección a los tribunales de familia y le llegó una vez que ya estaba muerta esa niña, que una niña de todos los chilenos? ¿Usted se olvidó de eso? No, pero más importante lo que pasa con París. Ahí la justicia cambia, ¿de acuerdo? O con los 200 niños que murieron en el Sename. Entonces yo digo, hay una justicia en Chile que está ausente. Cuéntame. Consulta, ¿por qué hablas de acoso de Canal 13? Sí. Porque eso es pagaron. Porque, sí, se lo explico el tiro. Explico el tiro. ¿Cómo obtuvieron esas resoluciones la gente del Canal 13? Hay tres alternativas solamente. Yeah. Una, la robaron. Dos, coimearon. Tres, la obtuvieron por el cambio de favores. ¿Por qué alguien va a querer pagar, robar o por intercambio transaccional por favores? ¿Por bonito? ¿Por simpático? ¿O por acoso? Listo. Cuando uno altera los procesos, claro. Cuando uno altera los procesos, significa que hay mano negra y por lo tanto acoso. Perfecto. Claro, yo te entiendo, ese tema del acoso creo que igual es un tema que igual afecta mucho y claro, obviamente, no solamente como te digo Franco, no solamente te afecta a ti como persona, también afecta también a tu cercano, familia. A tu familia. Un entorno completo, por supuesto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que vean un poquitito más allá. Esto le puede pasar después a cualquier chileno, es decir, que cualquier persona va a poder ir a comprar una carpeta. Así es, claro. De gas. O sea, si tú lo mires desde ese punto, pero, en cuanto a la vulneración que hay de derechos desde tus niños, hasta no, más allá. Y tuyo también, mira, si. Deja la intimidad. Deja de pensar en el París y lo malo que es o lo bueno que es. No, mira el hecho. ¿Oye? El hecho significa que cualquier tipo poderoso
va a poder ir a comprar una carpeta legislativa, perdón, una de justicia tuya o de tu cercano. Entonces, claro, ahora es entretenido porque veis todo el morbo de la situación, molestando, atacando a Parisi y su entorno y su ex señora y sus niños. Uh-huh. ¿Y no te podrá tocar a ti después? Por ¡chuta! Supuesto, claro, por ese lado te encuentro toda la razón. Quería comentarte, Franco, que tenemos más de 500 personas conectadas. Oye, sí. Y la verdad es que tus seguidores te mandan apoyo desde distintas partes de Chile. Están todas las pruebas, vamos Franco, grande Parisi, mucho afecto en redes sociales por parte de tus seguidores, y eso también va demostrando el por qué hoy día el Partido por la Gente ha tenido harta adhesión. Doña Gabriel, es que deje terminar con un punto, deje cortarle un punto, ¿se acuerda el caso Tomasito? ¿Se acuerda el caso Tomasito? ¿En enero? Todavía no hay justicia para Tomasito. Sí, pero usted supo, no tenemos justicia ni calidad, usted supo que antes de decirle a la familia que habían encontrado el cuerpo del niño, ¿salió en la prensa? Sí, ya. Yo lo encuentro patético eso. O sea, mira, yo te entiendo, Franco, a lo que vas. Incluso acá yo también soy demasiado cuidadoso en dar la información. O sea, yo prefiero ir directamente a la fuente, especialmente cuando son temas... que son del ámbito más público, municipalidades, uh-huh, seremía, todo eso. Yo prefiero ir directamente al tema de la transparencia. Cuando me llega una información... Completamente de acuerdo. Pero hay un procedimiento... Disculpa. Hay un procedimiento, sí. Exacto. Tú no puedes... Mira, entonces tú me vas a decir, en pro de la transparencia, yo le pagué a un tipo de la municipalidad para que me entregara la carpeta. La pregunta es, ¿el fin justifica los medios? No, yo creo que no. No, porque si no empezamos con que el fin justifica los medios, nos vamos al carajo. Esto se vuelve una bolsa de gato, claramente. Se vuelve una bolsa de gato. Te quiero hacer otra consulta. Dígame. Una de las cosas que se ha cuestionado muchísimo es que hoy día no estás en Chile. Sí. Entendiendo que tú tienes un partido hoy día que está representado en todas nuestras regiones del país y que tienes adherentes que ya están trabajando con fuerza, me imagino, por tu campaña, me pregunto, ¿cuándo vamos a tener a Franco Parisi en Chile? Deja, yo soy profe, soy latero, ¿ya? Me encantaría. Pero nosotros miramos nuestro reloj. Ya, me encantaría estar en Chile. Obvio que sí. Hacer campaña, usted hizo campaña, es espectacular, sentí el cariño de la gente. Te sentís súper bien, se palpa el cariño, la ansiedad, la esperanza, sí. Pero yo tengo que trabajar, doña Evelyn. A mí no me paga Piñera como le paga al señor Sichel. El señor Sichel le paga los grupos económicos. Por supuesto. A la señora Proboste, espectacular. Le pagan su sueldo, 2,5 millones, se pasea por todo Chile, ni siquiera va al Congreso. Espectacular. No, ahí Franco, Yasna cumple con su agenda legislativa, está, y ojo, no olvidemos que hoy día están en una modalidad también híbrida en materia de aforo. Pero sí, yo creo que eso es improcedente. Yo lo que creo es que si están en el Senado, no deberían estar percibiendo dinero como lo hizo Marco Enrique. Esa es mi posición, yo respeto a la señora Proboste. Siguiendo, lo mismo el señor Boric, ganando sueldito, con todos sus asesores, todos los teléfonos, le paga todos los sueldos a sus periodistas, muy bien, ¿eso es democracia? Yo digo que no. El señor Kast, millonario, tiene una cadena de restaurantes, Marco Enrique, todos sabemos que Marco Enrique, cómo se financia, está muy bien. Yo tengo que trabajar, nosotros somos un partido pobre, yo ojalá, me encantaría estar en Chile, sí, recorriendo Arica hasta Punta Arenas. No tenemos plata y yo tengo que trabajar y tengo contratos firmados. Y nadie me garantiza, a partir de la segunda quincena. Y nadie me garantiza que gane. Si después, cuando termina uno... Es una apuesta riesgosa. ¿Cuál? Como candidato y nadie te garantiza que ganes. Exacto. Sí. Exacto. Y por lo tanto uno tiene que decir... ¿Qué voy a hacer yo el 22 de noviembre? Hay dos alternativas. Si gano, paso segunda vuelta o pierdo.
¿me cachai? Y uno tiene que decir, ¿qué es lo que hago? Yo sé lo que va a hacer Sichel, por ejemplo, ¿cachai? Pero yo tengo que alimentar, tengo la mala costumbre de tener que comer todos los días. Como todos los chilenos. Como todos los chilenos, vos. Lo sé. Amigo, se nos... Vamos, nos quedan 4 minutos así para que Franco... Pero antes me gustaría hacer como breve, yo sé que te gusta, Franco, como profesor hablar, pero cortito. Dame tu impresión sobre el debate. Uno por no uno. Lo vi, no lo vi. Más acotado, no lo viste. Define por una palabra. No lo vi. Mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo no le creo ni a la izquierda ni a la derecha. El caso de Sichel, en realidad ahí debería estar Sebastián Piñera, como bien lo señaló la señora Probasto, me hizo reír. Y mira, en realidad yo entiendo que está perdiendo el tiempo con esos debates. Debería estar Piñera, Luxic y Ponce Lerú. Si esa es la verdad, ¿no? ¿De acuerdo? Si ellos tienen repartido el país. Entonces que ellos debatan y elijan cuál, y el único que puede ser distinto somos nosotros. Piensa de todos los que están ahí, de todos los que están ahí. ¿Crees que Artés también entra ahí? No, el caballero Artés, todavía no sé lo que hace el señor Artés, lo respeto, me cae bien. No sé lo que es, voy a revisar el currículum. Pasó de lado a lado con el profesor. Lo voy a revisar, por respeto a él. Sí, pero es que hay algunos que son... Por respeto a la democracia, Franco, claro. Porque finalmente, créeme que fue el primer debate más dinámico que hemos tenido de todos los debates que se han dado en el último tiempo, que se pudo generar diálogo entre los candidatos y... Uy, para mí no fue debate. No fue debate porque no estaba Marco Enrique Dominami. No lo viste, pero porque no quiso ir. No, invitaron. No. A Marco Enrique y a mí nosotros le dijimos. Lo que pasa es que Marco Enrique, Franco, Marco Enrique se excusó porque está en cuarentena. No, deja explicarte bien. Lo que ocurrió fue que nosotros le dijimos en agosto al sistema, hágalo por entrevista telemática, y nos dijeron que no. Y Marco Enrique tuvo que viajar y dijo, yo lo quiero hacer telemáticamente. No dijeron que no. Y fue el mismo formato que todo. Va a cambiar eso. En el próximo vamos a estar todos. Ah, perfecto. ¿Cuándo tienen el próximo debate? Uy, me pillaste. Me parece que el 11, 12 de octubre. Ah, qué bueno. Sí, vamos a estar todos. Vamos a estar todos. Oye, Franco, primero que todo, ya estamos ahí a segundos. Porque tiene que irte a otra entrevista. Te queremos dar las gracias por haber aceptado esta invitación. Enormemente creo que la pandemia nos enseñó muchas cosas. Y especialmente el tema telemático. Sí. Entonces, me hubiera gustado que te hubieran dado la posibilidad de estar telemáticamente. A mí también. Sí. A mí también. Hay que ser justo en esto. No es necesario, incluso nosotros acá, hacemos debates, incluso han estado como dos candidatos de tu partido acá en debate, y lo hemos tenido, dos, entonces, sí. Y telemáticamente, y se puede hacer. Y te quiero agradecer, y hablando de candidatos que te están apoyando, está don Rodrigo Grande, Batone, grande. Así que, el gran amigo Rodrigo Batone. Oye, Franco, antes de que te vayas, una consulta. Primero le doy la bienvenida a nuestro querido Rodrigo, que lo hemos tenido más de una vez acá. Bienvenido, Rodrigo. Un abrazo grande para ti, Eren, Omar también, y al extranjero. Gracias. Franco, resiste, fuerza, Franco, más que nunca. Y cuando uno vive la independencia, es así. Sí. Así que un gran abrazo, Franco. Bien, Rodrigo, sabe esto. Rodrigo, o sea, Franco, ¿cuándo va a ser el lanzamiento de tu programa? Ya lo hicimos. ¿Ya lo hicieron? Sí, el programa presidencial se presenta con la inscripción. Perfecto. De acuerdo, ya está. De hecho, son como 120 páginas. Quedó muy bonito, empastado, quedó muy bonito. Están todas nuestras propuestas. Maravilloso. Esperamos poder tenerte en otro momento acá. Franco, bienvenido a este humilde emprendimiento. Bueno, ya no tan humilde. No, ya no es humilde. Pero que igual un medio regional, local, en el cual hay diversidad, porque de verdad no miramos tendencia política, sino que miramos poder informar a la población. Así que te esperamos próximamente para que nos tenga ahí en tu agenda. De todas maneras, usted sabe quién tiene que hablar ahí. Usted es cercana a un tipo que es muy inteligente, que es don Giancarlo Arvallelata. Es un genio ese cabro. No, yo también. ¿Perdón? Y mi cercana también es amiga tuya. Ok. Sí. Sí, no, ella es.
extraordinaria, ahí tiene su programa, muy bien. Pero le garantizo que Barba y Lata tiene pinta de ministro, tiene que ya, si nos va bien, si pasamos segunda vuelta, que se compre un traje azul y una corbata roja. ¿Ok? Maravilloso. Ya, gracias. Chao, chao. Mucho éxito. Gracias. Oye, antes de comenzar saludando a Rodrigo Batone, vamos a un comercial y volvemos enseguida, ¿ya? Yeah, diseño gráfico, diseño de logotipo, papelería corporativa, publicidad. Quiero además darle nuevamente una bienvenida flyers, al señor Franco Parisi, trípticos, que nos acompaña en esta tarde. El señor Parisi es exalumno del Instituto Nacional, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, obtuvo además un máster y un doctorado en la Universidad de Georgia, fue miembro del Grupo de Política Monetaria y ha sido decano, vicedecano y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. También ocupó el cargo de decano de IEDE, Escuela de Negocios de la Universidad Europea de Madrid. Ha sido además profesor visitante en diversas universidades, como Rice, Alabama, Georgia, y profesor asociado en Georgetown University. Cuenta con un amplio número de publicaciones en prestigiosas revistas nacionales e internacionales y ha realizado trabajos de consultoría para empresas, organizaciones multinacionales y diversos gobiernos. Además, es miembro del Círculo de Finanzas de ICARE y actualmente es precandidato presidencial independiente. ¿Cómo están, queridos amigos de Cuarta Visión Más? Los saludo cordialmente a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta edición especial de Visión de Futuro, siempre con visión de futuro. Se los digo con mucho cariño a todos los que se van a conectar a esta hora de que estamos muy felices hoy día con el gran invitado que tenemos, acompañado de un panel espectacular para conversar temas desde la propuesta, desde la construcción de la mejor sociedad que hoy día necesitamos. Basta de la pelea chica, basta de la deconstrucción a nivel social. Es momento de unirnos en un país tan polarizado que en el último tiempo hemos visto cómo los duopolios políticos lo único que buscan es dividirnos. ¿A qué hora el eje central está en la gente? ¿Cuándo vamos a solucionar los problemas reales a nivel social? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir dividiendo? Creo que es un momento para plantear varios temas, pero como lo dice este programa, visión de futuro desde la construcción, desde la propuesta. Es muy importante para nosotros el qué, el cómo y también el cuándo. Ya basta de la farándula política, basta de las cosas chicas y vamos a lo grande, a lo real, que es lo que nos interesa en materia de salud. ¿Cuánto hemos avanzado del 18 de octubre hasta el día de hoy? En materia de pensiones, en materia de ecología también, las energías verdes. Tenemos un gran problema en relación a la sequía, que arrastramos más de 20 años. Es cosa, les planteo un tema. Tomemos todos estos temas con visión de futuro. Así que, muy contentos, vamos a recibir con mucho cariño al candidato presidencial del PDG. Un amigo de la casa, Franco Parisi, nos acompaña. Franco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, don Dani? Oiga, hablemos con la verdad, que nos conocemos desde la primera campaña. Varias veces fui a la radio. ¿Era la radio del tío Memo, o no? ¿Se acuerda de la que estaba? Monte Carlo. ¿Estoy lo correcto, o no? Sí, señor, en la radio Monte Carlo. La radio Monte Carlo, sí me acuerdo. Nunca lo vi al tío mismo, eso sí. Me habría gustado lo conocido en persona. Y Franco, y le contamos a la gente, de hecho, hay una anécdota súper cómica. Sí. De que en esa pampilla se formó tan buena onda cuando nos conocimos con Franco en la radio, de que lo menciono como candidato presidencial, le mando un abrazo y un saludo enorme que está compartiendo en la fiesta tradicional más grande de Chile. Y del poder político me dio un tirón de oreja que casi me bajan de las mechas del escenario. Sí, me acuerdo. No, fue muy lindo. Oye, ahí le cuento una historia. Para esa visita a la pampilla, uno estaba preocupado por su seguridad y estaba rodeado de gente cuidándome. Fue muy, muy bonito. La pasamos muy bien. Sentí un cariño a la gente. Nunca había ido a la pampilla. Me gustó la dinámica que se producía en el calor familiar y toda la gente contenta. Realmente es una tradición chilena
que hay que mantener sí o sí y hay que tratar de salvarla todos los años. ¿Cómo estuvo la pampilla este año que no la pude ver? Este año no tuvimos pampilla, pero sí llevaron pampillas barriales. La gente podía compartir de una forma especial, como estamos muy preocupados del autocuidado. Aparte, te voy a contar una cosa, para que te vayas metiendo en materia en esta comuna, Coquimbo, y a nivel regional. Una deuda de 40.000 millones de pesos. Sí, sí. Imagínate, ¿qué se puede hacer con 40.000 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de los coquimbanos y coquimbanas? Mucho. Primero, terminar con el vertedero que tienen ahí a espaldas de la carretera. Ese vertedero está generando un gran nivel de contaminación, enfermedades, animales, perros, ratones, vagabundos, etcétera, que está claramente mermando. Y claro, tú miráis para adelante, veis la herradura, preciosa, ¿no? Pero miráis para atrás y sentí el olor, y después con la avícola que tienen también atrás. Yo creo, ¿sabes qué? Y tenéis razón, por eso me gusta tu espacio, que falta hacerse cariño, hacerle cariño a las regiones. Y cosas tan elementales como un vertedero, pelado, estamos hablando de un vertedero, que algo... Y debería estar cerrado hace más de 5 años. Sí, y lo prolongaron hasta el 2030, cosa que el problema siga y siga ahí. Hay problemas fundamentales que señaló usted. Y primero, el vertedero. Segundo, hay que sacar el aeropuerto. No puede seguir el aeropuerto ahí. Es un peligro público. Ojalá que nunca pase nada. Ojalá. Pero se van a abrir de nuevo los cielos. Se van a abrir. Si Marco, yo te interrumpo, pero por un tema. Mira, bien. Quiero agradecer a toda la gente que está conectada y te quiero comentar, uno de tus ejes centrales es la descentralización también de los medios de comunicación. Lo dijiste en 2012 y hoy día cobra mayor fuerza. Y ¿sabes lo que me da lata? Que siento que no hemos avanzado nada. No, si no va a avanzar nada. Porque la izquierda y la derecha no le interesa tu cuarta visión más. No le interesa. Mira, a la izquierda y la derecha, la élite, lo único que le interesa es leerse en el Mercurio, leerse en la Tercera, leerse, escucharse en Televisión Nacional, Mega, Chilevisión, el Canal 13. Ellos se disfrutan y se aplauden a sí mismos escribiéndose cartas al director entre ellos, ¿de acuerdo? Nosotros creemos que hay que democratizar la democracia. Necesitamos más medios de comunicación, necesitamos más voces. Y la tuya es una voz importante que se tiene que escuchar. ¿Tú sabes qué me llena de orgullo, Franco? Cuénteme. Aquí en Cuarta Visión Más no recibimos dineros de la política ni de los municipios. ¿A quién lo invitamos porque nosotros creemos que puede aportar algo, porque tiene una proposición, porque tiene una visión de futuro. Don Dani, estoy de acuerdo, pero déjeme rebatirle algo. Adelante. Vienen elecciones, las elecciones son para todos y por lo tanto todos los medios de comunicación deberían informarlo. Son más de 3.000 millones que se va a un solo medio de comunicación. A un solo medio de comunicación. Y claramente las grandes urbes, ¿ah?, como Santiago, como Valparaíso, como Concepción, como La Serena, también hay gente que no ve televisión tradicional o no lee un determinado matutino. Y por lo tanto necesitamos que un medio como el suyo también pueda tener la publicidad del Estado para elementos tan importantes como ejercer la democracia. Por eso Cuarta Visión y muchos otros canales deberían tener algo, no sé cuánto, dividámoslos, de la franja política pagada por el Estado. Son 100 millones de dólares, don Dani, 100. Siempre lo dijo, democratización de los medios de comunicación. Sí. Y lo dijiste en 2012, ¿sabes? Y antes de entrar en materia voy a presentar el panel, por supuesto, Franco, si me lo permites, por favor. Te doy un pequeño espacio, quiero saludar cordialmente a quien va a estar a cargo de las redes sociales también y va a estar revisando los comentarios, qué es lo que vamos a marcar en tendencia hoy día. Quiero saludar a Claudio Álvarez Guerra, parte del equipo y la familia Cuarta Visión Más, quien va a estar a cargo de las redes sociales, Franco, va a estar revisando qué es lo que marcamos hoy día con tendencia. ¿Cuál es la pregunta que más se repite? Buenas noches, Claudio, bienvenido. Buenas noches, Franco, buenas noches, Dani. Hoy un placer conocerte, Franco, de esta manera y tenerte aquí en el panel y también para que todo Coquimbo te conozca tus propuestas y bueno, felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Y tienes la pista bien empezada, así que bueno, hay que darle con todo. Sí, parte el paquete, sí. Mire, este ya lo vivimos. Obviamente este es una situación dolorosa en los términos familiares, pero ya lo vivimos. De hecho, sabemos lo que vamos. Claro, un juicio maldito también,
mi papá murió de pena por ese juicio y que lo ganamos la Corte Suprema. Así que yo creo que todo se va a resolver correctamente. Pero la intervención que hizo el Canal 13 fue una intervención cobarde, leal, porque ellos o coimearon, o robaron, o de alguna forma obligaron a tener una información confidencial, lo cual merma fuertemente el principio de igualdad ante la ley y protección de los menores. Ese matonaje del Canal 13 lo tiene que pagar sí o sí. Sí, aparte se nota que hay un sesgo, hay una persecución, porque aquí no fue la cancha para todos igual, no hubo una investigación que podríamos hablar, se investigaron a todos los candidatos. Estamos yendo a temas que son particulares, que son de carácter privado. Los temas familiares se solucionan en familia y no se hace un triste espectáculo en los medios de comunicación. Me parece una falta de respeto. Don Dani, mire, la vulneración de derechos, Franco. Sí, sí, sí. Pero, don Dani, mire, es peor aún. Porque ahora, a mí y a mi familia, el Canal 13 robó, coimió o se apropió indebidamente de una carpeta judicial. Bueno, y más adelante, ¿quién dice que a don Dani no también alguien compre una carpeta y haga uso de esa carpeta? ¿O a don Claudio? No, pues aquí yo sé que hubo gente que leía con morbo la noticia, pero cuidado. Después ya quedó claro que alguien recibió plata, alguien pagó plata, alguien forzó a que entregara algo que era privado. Después te puede tocar a ti. Sí, y hay cosas que pasan inéditas en Chile, Franco, aprovechando que tocaste el tema, la venta de los datos personales. Sí. Es inédito que te llamen por teléfono haciendo encuestas que no pediste o que promocionando al candidato a tal y cual. Es una vulneración a nuestros derechos. Sí. Es que eso es Chile. El que tiene la plata, disculpe, voy a ocupar una palabra francesa, se pasa por donde quiere al resto. Yo tengo plata, hago lo que quiero. Ese sentimiento de dueño de fundo antiguo o señor feudal en Chile ya les pasó la cuenta con el estallido social y no se han dado cuenta de aquello. Todavía creen que hacen lo que quieren. Pero ahora el asunto va a cambiar y va a cambiar el 21 de noviembre cuando llegue la marea azul y mostremos la gran cantidad de cores, diputados y senadores y ojalá nosotros pasando a segunda vuelta. Hablando de marea azul, tenemos también en el panel invitadas Aileen Urquieta, candidata a senadora por el quinto distrito. Aileen, te saludamos con mucho cariño, bienvenida. Hola, 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 Cuarta Visión del futuro. Lo mismo que quiere el PDG, caminando, visionando, caminando por el centro y llegando a esas generaciones que están tan olvidadas. Ese es el partido, esta es la familia, esta es la gran marea azul. Es muy importante lo que tú comentas, hay una camaradería, hay un respeto, hay un involucramiento también en relación a todas las candidaturas. Mira, tremendo rating hoy día, la gente que se está conectando. Quiero saludar también al profe Víctor Pino, candidato a diputado. ¿Cómo está, querido amigo? Qué gusto saludarte. Hola, Dani, mucho gusto a todos, Franco. Hola. ¿Cómo estás, Víctor? Hoy día lo voy a tutear. Sí, no, yo lo trato a usted nomás. Yo lo trato, de acuerdo, yo siempre bueno. Trato a todo el mundo. Es que si no, después dicen que no. Me dijo tú, me faltó el respeto, no, me trató de mirar yo raro. Pienso igual que usted, no se preocupe. Oye, quiero, aprovechando que tengo el panel completo, 382 candidatos, paridad de género, sí. Propuestas, construcción, en los lugares que había mayor cantidad de candidatos y postulantes para estas próximas elecciones, se hicieron plebiscitos, democratización para participación. Mira que suena bien eso, pero en la concreción, hoy día, el PDG se ha transformado en el partido con mayor crecimiento. Oye, es increíble lo que ha crecido en el último tiempo. Con una propuesta, con una declaración de principios totalmente diferente, y me encantaría que dijeras cómo es ubicado el PDG en el mapa político. Me gusta siempre, esa frase, de norte a sur. Sí, siempre lo hemos dicho. Sí, no, el PDG se ubica exactamente de norte a sur y de este a oeste. Porque si nosotros decimos izquierda o derecha, vamos a dejar de fuera de esa definición al 80% de los chilenos y chilenas. Y nosotros es que valoramos. Pero la política lo único que hace, la izquierda o la derecha, es lucrar. El negocio. Lucrar para ellos. Y dividirnos. Hacernos dependientes de ellos. Sí. Y no darnos las herramientas para ser independientes. Una línea imaginaria, Dani, es la que crean en nuestras mentes.
Y el PDG hoy día lo que quiere es que esa línea desaparezca, tocar las mentes y los corazones de la gente con ideas. Con propuestas. No con, correcto, no con recuerdos de un pasado que quizás para algunos fue glorioso, no. Son propuestas e ideas para que la gente se lo regalamos. Pueda volver a partido autofinanciado. Ojo ahí. No tenemos ni uno, además. Digamos las cosas como son. Franco, si tenemos como 30 mil pesos, la cuarta región tiene 30 luquitas. Oye, ¿viste el avión con el que se anda paseando Cass? Me cae el Cass, es simpático. Meo, ¿no? A Meo se lo regaló. A Meo se lo regalaron de Brasil. ¿Eh? Pero Cass anda con un avión que sale semanalmente $100,000. $100,000. ¿Qué podríamos hacer con $100,000? ¿Cuántos quimioterapia? Uf. Ojo ahí. Ojo, ¿sí? Que realmente hay una desconexión por parte de los políticos en este país y vamos a poder desmenuzar varios temas. Vamos a partir este programa, ahora lo iniciamos también, y te quiero comentar que vamos a estar en las pantallas de Tema Televisión, Canal Regional, en el Canal 40 con el operador Claro y en el Canal 45.1 con la televisión digital. Democratización de los medios, facilidades para los medios regionales. Es una locura lo que les cobran de pronto por las señales. Se los digo honestamente, tenemos que emparejar la cancha. No para arriba, sino de hacia abajo. Equidad. Sí. Es muy importante que la televisión pueda construir. Basta de tanta novela, de tanta chimuchina. ¿A qué hora recorrimos el país y mostramos las realidades de nuestra hermosa, larga faja de tierra? ¿Cuándo mostramos las realidades? Porque lo que pasa en el norte no es lo mismo que pasa en Santiago o que pasa en el sur de Chile. Vamos a iniciar esta conversación con Franco Parisi y luego vamos con nuestro panel para conversar este y otros temas más. Así que los dejo un momento, querida Aileen y querido Víctor. Franco, vamos en materia. Tienes muchas propuestas, pero hay varias propuestas que quiero compartir contigo. Me gustaría tu análisis del actual momento político que estamos viviendo en este país, en el cual cada vez estamos más polarizados y más divididos. Y simplemente hoy día los políticos están recorriendo el territorio, pero durante el estallido y durante la pandemia no los vi. El problema es que hoy día algo que era de la gente durante el estallido lo transformaron como algo político. Y es increíble cómo nuestros políticos tradicionales, este duopolio, termina transformando los temas que son reales, tomándolos como banderas de cierto partido y nos terminan dividiendo. ¿Cómo ves el actual momento hoy día en materia política, Franco? Yo creo que la élite política no está entendiendo lo que está pasando en Chile. Porque continúan con los abusos a la clase media y clase media emergente. Dos ejemplos. El día de ayer se aprobó el IVA a los servicios profesionales. Es decir, de ahora en adelante, cuando se apruebe, va a tener que pagar IVA el arquitecto que hace su trabajo, el ingeniero que hace su trabajo, el topógrafo, el contador, el economista que hace una asesoría. Todo servicio profesional va a pagar IVA, excepto educación, salud y transporte. ¿Pero por qué hacen eso? Porque saben que no tiene otra opción el profesional que hace el libre ejercicio de su profesión y por lo tanto le van a pegar un manotazo quitándole el 20% de sus ingresos. ¿Eso es justo? Yo digo que no. Porque en Chile sobra la plata y la plata principalmente está en el Estado y en los mismos de siempre. Y ayer también, con voto en contra de Giorgio Jackson y este cabro Boric, que tanto dicen preocuparse del pueblo, rechazaron la rebaja del específico combustible, diciendo que contamina. Pelado, se necesita el transporte para llevar al niño al colegio, llevar a la hija a la clínica, al hospital, se necesita para trabajar, es el transporte un elemento de trabajo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si sigue subiendo el precio de la gasolina, sigue subiendo el dólar, los que más felices van a estar son aquellos que tienen mayor alto ingreso. ¿Por qué? Porque los otros protestes no van a poder pagar la gasolina y van a tener que irse en transporte público y los que tienen mayor poder adquisitivo van a poder llegar más rápido a su destino, menos tacos y menos gente le va a estar mirando su precioso auto. No tengo nada contra los autos bonitos, me encantan los autos bonitos, pero hay que colocar el ejemplo en extremo para que la gente entienda. Y si tanto le preocupa la contaminación a Jackson y Boric, bueno, cambiemos 500.000 autos que son a gasolina por gas natural líquido para que no contamine y se ahorra hasta un 40% en el precio del combustible. Mira qué fácil, en vez de cobrarle plata
a la tía que transporta a los niños en el colegio, o al taxista, o a un médico que va visitando a sus pacientes por su ruta. Muy importante lo que tú comentas, Franco, un pequeño análisis de la actualidad, porque hay dos caras de nuestros políticos, lo que le dicen a la gente para endulzar, pero a la hora de votar es totalmente diferente. Yo creo que es una locura lo que pasa en el Congreso, que algunos simplemente en las votaciones importantes se abstienen. Entonces, ¿para qué están? ¿O simplemente faltan? Encuentro que los temas relevantes a nivel país no están llegando a tiempo, están llegando a placer. Y te pongo un ejemplo. En el último debate presidencial, que realmente fue un debate, faltó que se agarraran a coscachos nomás, nos vimos las propuestas de cada uno y solamente vimos un collage ahí de frases hechas, de pelearse entre ellos. Y al final, los temas de la gente en materia de salud, seguridad, educación, trabajo, el problema que tenemos con la migración también, y tantos otros temas, no están llegando con las propuestas, solamente son frases recicladas que al final lo único que hacen es endulzar el oído. ¿Te preocupa que no hay propuestas reales hoy día por parte de algunos candidatos, Franco? A mí lo que me preocupa es que la gente no escuche nuestro mensaje. Nuestro mensaje es que la izquierda y la derecha ha abusado de la clase media y clase media emergente. Mira, hablemos de migración. Yo he sido migrante, yo soy migrante. Pero yo hice todos los papeles como correspondía, hice la fila fuera de la embajada de Estados Unidos, llené mis papelitos y pude venir sin problema. Yo no estoy en contra de los migrantes en Chile, estoy en contra de los inmigrantes ilegales en Chile. Si usted va a Chile en forma ilegal, no tenga duda que si yo soy presidente y tenemos diputados senadores del PDG, los vamos a mandar inmediatamente de vuelta a su país. Porque estar en Chile es un privilegio, es un honor y no es un país de chacota. No más inmigrantes ilegales. Yo he sido inmigrante, mi señora también, hicimos todas las filas que corresponden, por lo tanto a mí no vienen con cuentos. ¿Va a ordenar la casa, Franco? ¿Perdón? ¿Va a ordenar la casa? Pero, mire, partiendo en que nadie va a ganar más de 5 millones de pesos, del presidente para abajo. Del presidente para abajo, nadie más va a ganar más de 5 millones de pesos. Y el que no le guste, se viste, se va. Porque los altos sueldos de alta gama que se pagan en el gobierno en Chile y en todo el aparato legislativo, lo paga la clase media y la clase media emergente. Mire, el señor Sichel ganaba 18,5 millones de pesos, la señora Proboste gana 12 millones de pesos, Boric, 10 millones de pesos. Por lo tanto, uno dice, ¿son tan buenos estos tipos? No lo son, son operadores políticos, apitutados políticos, que toda su vida han estado sirviendo a un señor superior para que lo apitute con un cargo. Mire, la primera vez que nos conocimos, yo le dije a don Dani que usted tenía todo para ser el próximo Camiroaga. Estoy seguro que lo va a llegar a ser. Pero no lo van a dejar hacer en Televisión Nacional porque un Matías del Río gana 12,5 millones de pesos. Después me va a decir que estoy mintiendo porque gana 9. Mire, entre ganar 9 y 12 millones, igual son cifras estratosféricas que no tienen razón para que un tipo que lee noticias. Estoy seguro que usted puede hacer la pega tanto o mejor que él leyendo noticias, y le apuesto que le pago luca y media, 1.800.000, y me va a decir que sí. Te voy a poner un ejemplo, Franco, te lo voy a llevar aquí al plano ciudadano, ahí de la ciudad. A mí me cerraron las puertas desde el municipio de Coquimbo en la administración anterior, porque yo me fui en contra de denunciar los actos que podrían ser ilícitos en la anterior administración, por el nepotismo, por los operadores políticos y la gran problemática, y simplemente me sacaron de cuajo de poder animar cualquier evento en el cual participara el municipio. Cuando yo denuncié, se acercan a mí a endulzarme el oído de que les caigo bien, de que eres maravilloso, aquí y allá. Aquí hay. ¿Te damos una pega? ¿Cuánto necesitáis para quedarte callado? Gracias a Dios tenemos algo que es esencial para la construcción de una mejor sociedad, valores. Sí. Los valores no se transan, no se venden. Y siempre elige la gente. Y denunciamos en Cuarta Visión Más. Y hoy día está cuestionado el exalcalde, está denunciado, y se perdieron más de 40,000 millones de pesos y no vimos ningún tipo de legado. El nombre del exalcalde de Coquimbo se ha paseado por todos los medios de comunicación a nivel nacional y no de buena forma. Así funciona la política. Don Dani, por eso yo lo invito que para la próxima temporada de elecciones usted postule a ser concejal, porque si es concejal
usted va a tener la posibilidad de fiscalizar todos y cada uno de los municipios de su circunscripción. Necesitamos gente como usted que tenga caja de resonancia. Caja de resonancia. Usted tiene habilidades muy importantes, pero necesita tener el título de core para poder fiscalizar, y nadie lo va a poder despedir y nadie lo va a poder tratar de transar. Necesitamos que eso cambie en Chile. Mire, si nosotros somos gobierno, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional vamos a tener una sección de auditoría, pero van a ser Rottweilers. Vamos a tener a los mejores auditores de Chile y los vamos a mandar a todas y cada una de las municipalidades cuando haya un proyecto con plata del gobierno central para ser auditado de punta a cabo. Señores, se acabó la fiesta de los operadores políticos si el PDG está en la presidencia y en el Congreso. Se acabó, porque nosotros tenemos gente muy capacitada para saber quién se está llevando la plata para la casa o se está haciendo leso con algún vuelto. Yo te quiero hacer un regalo de una propuesta que nació aquí en Cuarta Visión Más. Cuénteme. Quiero transparentar, como está ahí transparentado los sueldos de los políticos en transparencia, me gustaría que en los aparatos municipales y también todo lo que es en los espacios públicos, por supuesto, veamos de qué partido es el que está inserto en el municipio. Me gustaría, sí, claro. Al ladito del sueldo, quiero ver de qué partido es. Y ojo, que a mí me encantaría, en un mundo hipotético ideal, de que hubiera una pequeña cuota, el 5% o 10%, solamente de militantes de partidos apernados en el aparato. De hecho, a mí me gustaría que todos mis ministros, si son miembros del PDG, renuncien al PDG. Porque ellos no tienen que tener militancia, ellos tienen que tener una sola orientación: las personas y su familia, y no mecanismos de corporativismo que estamos viendo en Chile, en las municipalidades, en los gobiernos regionales, en las gobernaciones, en los ministerios, en las universidades. Hay universidades que están dominadas por ciertos grupos políticos o bien cierto grupo de afinidad como masones y cosas por el estilo. Mira, tenemos algunos rectores que se repiten la historia de ser rector, matando a la institución. Usted tiene toda la razón, don Dani. Hoy día, la ideologización, ¿cómo están ideologizados nuestros niños en los colegios? ¿Cómo está metido el tema político también en las universidades, que hay profesores que tienen su ideología y prácticamente están creando soldados? Y sí, te lo digo, y utilizo esa palabra porque al final los jóvenes son utilizados y está ideologizado todo lo que es la educación hoy día. Está cooptado por algunos partidos políticos. ¿Tienes alguna opinión en relación a ese tema? ¿Para qué hablar del Poder Judicial, que hay jueces que no votan, como se podría decir coloquialmente, la ley, sino votan con su interpretación de la ley, y jueces totalmente ideologizados? Franco París. Eso tiene que cambiar. Nosotros creemos que después de lo que viví personalmente, donde un canal de televisión robó, colmió, transó, de alguna forma obtuvo una carpeta judicial privada y la hizo pública, de hecho la recibía antes que las partes, lo cual claramente es ilegal, queda claro que hay perforaciones y esas perforaciones hay que cambiarlas, y espero que los sindicatos del Poder Judicial y las Cortes de Apelación y Corte Suprema tomen las medidas correspondientes, porque la gente ya no está creyendo en el sistema judicial, y nosotros creemos que nos gusta un sistema distinto de la justicia. ¿Una nueva reforma, Franco? Sí, claro, con jueces y jurados. ¿Fue un fracaso esta nueva reforma con la que estamos? No lo puedo calificar de eso, pero sí creo que la gente no está contenta. Porque el nivel de inseguridad por parte de la gente y el nivel, exacto, de que vive la gente hoy día, con clases de éticas para algunos y persiguiendo a las pymes y a los emprendedores, es una locura. Por eso le digo que tenemos que tener jueces y jurados. Porque en Estados Unidos hay un juez que dictamina la sentencia, pero hay jurados que dicen si es culpable o inocente. Y ellos votan por la gente, dicen, we the people, nosotros, la gente, decimos que el personaje es culpable o inocente. Yo creo que esta caja oscura de cómo se eligen los jueces tiene que cambiar para mejor. Tenemos que democratizar todo lo que podemos democratizar en 4 años. Dentro de aquello, tenemos que hacer más democrática la justicia.
tenemos que hacer más democrática la educación y tenemos que, sí, ciertamente, hacer más democrática la democracia. Mire, un compromiso que tienen todos nuestros candidatos a CORE, senadores y diputados, es que van a utilizar la democracia digital. ¿Qué significa eso? Que frente a un proyecto de ley que ellos tienen que votar, a través de su telefonito, van a poder preguntarle a sus votantes en su circunscripción, su región, si están de acuerdo con dicho proyecto de ley o no. Porque un diputado, un senador, tiene que estar supeditado a lo que dicen sus votantes y no lo que dice el presidente de un partido político que es financiado por un grupo económico. Si esa es la verdad, que finalmente tenemos que llevar la democracia a las personas y dejar de regalársela a los grupos de interés. Franco, en materia de inseguridad que hoy día vive la gente y que sienten que están en indefensión y que de pronto realmente el poder persecutor también. Quiero hacerte una pregunta antes de ya voy a llegar a eso. ¿Tienes alguna opinión para el fiscal Abbott? Yo no, mire, está en ejercicio. Yo creo que es malo tratar de voltear gente que está en ejercicio. Afortunadamente, si nosotros somos gobierno, vamos a tener un nuevo fiscal. ¿Y qué les diría a las personas que se sienten en indefensión hoy día con gran inseguridad? Por favor, piensen en diputados PDG, senadores PDG y candidato presidencial PDG. Porque nosotros no tenemos miramiento con la violencia. La violencia es una forma de terrorismo constante. En Chile, la clase media y clase media emergente vive pésimo. Nosotros vamos a atacar ferozmente el narcotráfico y el microtráfico. ¿Por qué? Porque ahí se generan los bolsones de violencia. De ahí parten, a través de estos soldados que tienen y finalmente comienzan a robar la inseguridad. En Chile nos han robado todo. Nos robaron en las casas, los barrios, la plaza, el fútbol, las calles. Tenemos que recuperarla. Y eso se recupera con justicia, pero también con mayor control y principalmente donde la justicia se tiene que hacer protegiendo al más débil y no al violento. Si nosotros logramos eso, a través de mecanismos como utilizar una buena inteligencia, como la DIVOLCAR reformada, Sistema de Inteligencia de Investigaciones, incluso la ANI para crímenes relevantes o zonas que están intervenidas, nosotros no tenemos ningún problema en ocupar todas las tecnologías habidas y por haber para que termine el crimen. Deje contarle esto, don Dani. Si mi hijo deja su bicicleta tirada en la calle, acá en mi casa, al día siguiente la bicicleta está en el mismo lugar o quizás la subieron a la vereda. Acá no se roba. Acá no se roba, no existe. Usted deja su teléfono celular en una mesa de un restaurante y va a los servicios higiénicos y vuelve y el teléfono va a estar ahí. Así era Chile antes. Franco, es increíble cómo hemos cambiado como sociedad y lo que antes era normal, hoy día lo están naturalizando. Sí. Hoy día lo están dividiendo y eso siempre yo lo planteo acá, que el negocio del duopolio es dividirnos. Y una cosa que siempre planteaste, Franco, es que al final son todos amigos. Van a los mismos colegios, comparten en el mismo club de golf y al final no hacen esa performance en el Congreso, pero al final son todos amigos y protegen su status quo, también sus privilegios, que viven realmente como una verdadera aristocracia en este país. Es una locura los sueldos que ganan los políticos en este país, que está dentro de tu programa de emparejar la cancha. Y muy importante lo que tú acabas de decir, Franco, también, que tener esa visión y también esa mano dura para enderezar lo que está chueco. A mí no me tiembla, porque no le doy favor a nadie. Sí, esa es la cuestión. Yo no le doy favores absolutamente a nadie. Y por lo tanto, nosotros vamos a ocupar los mecanismos de la unidad de análisis financiero, vamos a tener ahí otro perro o Rottweiler entendiendo quién se está llevando la plata y cómo se lleva la plata. Esa la unidad de análisis financiero para nosotros en el PDG es extremadamente importante. La ANI es extremadamente importante porque nos va a servir para combatir los crímenes de cuello con corbata y también los crímenes de micro y narcotráfico. Nosotros sabemos que al final del día este es un problema de plata. Sabemos que esto es un problema de plata y por lo tanto sabemos dónde buscar quién se está llevando la plata en forma ilícita en Chile. Tenemos los mecanismos, existen,
Lo único que falta es ejercer la autoridad y ejercer el poder de finalmente hacer un gobierno para las personas y su familia y no para los mismos de siempre. ¿Refundación de Carabineros o intervención a Carabineros? Hay que hacer una refundación de Carabineros por todo lo que ocurrió. Carabineros es una institución importante, que hay gente muy buena, ¿de acuerdo? Aquí no son todos malos, ¿de acuerdo? Aquí los que cometieron ilícitos tienen que pagar, pero Carabineros necesariamente tenemos que refundarlo. Yo espero que durante nuestra administración tengamos la primera directora general de Carabineros, que sea una mujer, dije directora, lo dije claro, porque necesitamos darle un poder especial, simbólico, pero también ejecutivo a una mujer carabinero. Creo que va a cambiar la filosofía. Los que me critiquen, sí, por haber dicho esto, venga acá a Estados Unidos, vaya a Canadá. En todos los distritos y todos los estados hay muchas mujeres directoras generales de policía. Se necesita. Se necesita una reestructuración. Se necesita una mejor coordinación de las policías con las policías municipales. Tenemos que dar más protección donde no hay protección. Tenemos que intervenir barrios. No puede ser que hayan guetos de microtráfico y tráfico de droga. Eso hay que intervenirlo ya. Pero también a la gente que está sumida en la enfermedad de la droga, nosotros queremos construir 460 centros de rehabilitación de alcohol y drogadicción, porque no sacamos nada con combatir el narcotráfico y tráfico de drogas si es que no le damos una alternativa de solución a aquellos que están sumidos en esa horrible enfermedad y a su familia. Tenemos que matar inteligentemente a la violencia y a la criminalidad en Chile. Franco, hay un punto relevante también. Las policías hacen su trabajo de llevar a las personas, obviamente, ante el juez, pero creo que tenemos una carencia también por parte de los jueces de que cuando ellos cometen algún tipo de ilícito, siendo generoso con el lenguaje, no tienen realmente las sanciones que deberían tener. No es igual la sanción para un simple mortal como para un juez. Hemos visto casos de consumo de drogas, casos de violencia intrafamiliar y otros temas más graves todavía, pero que al final les terminan descontando un porcentaje del sueldo. Hay una desconexión también por parte del Poder Judicial, que al final son juez y parte para sancionar a sus pares. ¿Crees que esto debería cambiar? Sí, por eso necesitamos jurado y juez, ¿ok? Necesitamos jurado. Jurado va a ser constituido por gente elegida aleatoriamente de la circunscripción a la cual está acogido dicha corte. Y ellos van a entregar si es culpable o inocente. Y de ahí viene una votación posterior en términos de cuál es el grado de aceptación de la sociedad con respecto a las decisiones del juez. Yo creo que hay que democratizar la justicia, como lo señalé. Incluso que la comunidad elija quién es juez de primera instancia, segunda instancia y la Corte Suprema, que sea elegida más democráticamente de lo que está haciendo ahora en Chile. Eso va a llegar a que no exista esta suspicacia, don Dani. Porque uno dice, bueno, y este juez, que también le gustaba a la Serena y no le gustaba a Coquimbo Unido, le dio libertad porque son enemigos, o porque son masones, o porque van a veranear juntos. O ideologizado. No. O ideologizado. Completamente de acuerdo. Cambiémoslo. Que tengamos un jurado que sea la gente que diga si es culpable o inocente, y el juez solamente se dedique a sopesar las pruebas, la decisión de la gente, para entregar el veredicto de la condena de la persona. Franco, ¿te preocupa de que no hay protección a los niños, a nuestros niños? Los casos que han pasado en el Sename, es muy importante también, y lo voy a dejar un poquito más adelante también, el tema de la reinserción. Es un tema relevante hoy día. Mira, la televisión chilena estuvo toda una semana sumida en un caso de situación familiar que me afectó a mí. ¿Qué pasó con la niña Ámbar, que estuvo más de un año solicitando protección a su vida y cuando llegó ya estaba muerta y la perdimos? Y ese caso fue enterrado. ¿Qué pasó con el juez que tuvo esa omisión? No se sabe, no se escucha. Se han muerto más de 1000 niños en el Sename. ¿Se sabe de ello? No se sabe nada de ello. ¿Por qué? Porque hay una justicia para los pobres, una justicia para los ricos y una justicia para los que pueden ser utilizados políticamente o alguien que tenga algún interés distinto. Yo creo que se equivocó fuerte la justicia familiar. Mucho, en mi caso. Pero también abrió los ojos a muchos de que ahora al parecer no era tan clara la justicia familiar
y va a tener que ser intervenida porque esto que ocurrió fue mayor. Franco, si son capaces. A ti te llegó muy fuerte y te llegan estos casos al corazón. Sí, claro. Claro, pero es que no hay justicia. Que los políticos también son grandes culpables también de todos estos casos que... Pero deja explicarte, Dani. Mira, adelante, la DC es uno de los principales accionistas de las casas de acogida del Sename. Por eso renunció el diputado Zafirio, a quien yo respeto. Él era DC de por vida, pero dijo, ¿sabes qué más? Las muertes de los niños en el Sename se explican por mal cuidado, mal manutención, mal protección, y varios de esos niños estaban en casa de acogida de la DC, de la Democracia Cristiana, dueños de la Democracia Cristiana, que lo más probable es que entreguen aportes para la campaña de sus candidatos de la DC, quizás, incluyendo a la señora Proboste, no lo sé, después lo veremos más adelante. Por eso renunció el diputado Zafirio, que ojalá esté en el Parlamento. Porque un caballero que tenga esa valentía es un viejo que vale. Es un viejo que vale. Entonces, tú me decís, no, lo que pasa es que en el Sename es un reducto de la DC. No, lo que pasa es que en el Ministerio de Agricultura es un reducto de la DC y hay que cuidarlo porque ahí están todos los amiguis de la DC. Yo no le debo ningún favor a la DC. Ni uno. Ni uno. Sí, y hoy día vemos a la DC que, disculpa, esta palabra es mía, me hago responsable. Es carro de cola en materia política. Es como tiene un programa y una visión del pasado. Sí, claro. Solamente ha sido instrumental según el día. Ha votado a favor del gobierno, ha votado a favor en contra del gobierno, pero no con miramientos hacia lo grande, hacia mejorar la calidad de vida de las personas. He visto mucho que utilizan las necesidades de la gente, pero lo único que buscan los partidos políticos tradicionales es más poder. Y lo que hemos visto, estas formas que hemos visto en el último tiempo entre izquierda y derecha, es quién tiene más poder y quién le pone el pie encima al otro. Y no han, simplemente no han estado a la altura de solucionar los grandes problemas que estamos viviendo a nivel social. Franco. Mira, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo que pasa es que ellos hacen toda una performance para que el poderoso sea más poderoso. Yo te lo pongo así. ¿Qué está pasando con el agua en Ovalle? No hay. ¿Qué está pasando con el precio de las propiedades en La Serena, en Coquimbo, en Ovalle, en Vicuña? Están por las nubes. Y te colocan más y más impuestos, porque la estrategia de ellos es ahogar a la clase media y clase media emergente, pero ellos, los políticos, te lavan el cerebro que no, la izquierda te cuida. La izquierda no te cuida. Es como que te dice que la ONU Mujer es súper importante para la mujer chilena. ¿Cuánto se gasta el Estado en dineros que realmente podrían cambiar realidades de mujeres vulneradas en sus derechos en este país? Mira, esos aportes que mandan internacionales. ¿Y qué 76 hace millones. Una mujer por las mujeres chilenas? 76 millones de dólares anuales a la ONU Mujer. ¿Por qué? Porque son grandes mentiras, porque ahí después se van a trabajar los amiguis. Mire, en Chile se vota la plata. Chile está forrado. Chile es un país extremadamente rico, pero mal distribuido el ingreso y mienten a la pobre gente de clase media y clase media emergente. Un solo ejemplo. En Chile se paga IVA por los medicamentos, por los remedios. ¿Cómo llegamos a esa miseria humana en que si tú enfermas, tu hijo, tu papá, tu mamá, tu hijita, tenés que pagar 20% de IVA para buscar salud? Es una falta de respeto, es una falta de humanidad. ¿Quién es el culpable de eso? Las personas que eligen a la gente de izquierda y de derecha. Sí, mire, me da igual. Si usted quiere votar por lo mismo de siempre, llore como siempre. Por lo menos el PDG le está dando una opción. Le está diciendo, mire, nosotros
vamos a tener un gobierno orientado a las personas. No más IVA en la canasta básica, no más IVA en los medicamentos, no más IVA. En la internet, no más gastos desorbitantes en el gobierno. Vamos a doblar las pensiones básicas solidarias, porque en Chile el que se lleva la plata son los aparatos políticos y los operadores políticos haciéndole granjería a los grupos económicos. Y eso solamente puede cambiar a través del PDG. Franco, qué importante lo que tú acabas de tocar. ¿Sabes por qué? Porque al final los grupos políticos se reparten los diferentes ministerios y eso es una triste realidad en este país, que no están los mejores. Están los operadores políticos, los que ondearon la bandera en campaña. Y una cosa importante que yo quiero dejar claro, ¿quién fiscaliza los programas totalmente fracasados por parte del gobierno? Ya sea, Hacienda, ya sea protegiendo a las mujeres, a nuestros niños. Nadie paga. ¿Hasta cuándo se vulneran los derechos? Y nadie paga. Son programas fracasados, todos con nota 3 o con mal evaluados, que siguen ahí y se han transformado realmente en un espacio para operadores políticos. Y el gran problema de este país, y disculpa Franco que lo diga, no sé si lo compartes, es de que muchas veces no llegan los mejores a puestos importantes porque está cooptado el poder para cambiar realidades por grupos políticos y por operadores políticos. Tú hablaste de achicar el Estado y de que sea mejor administrado. Me gustaría que pudiéramos tocar ese tema. Es muy importante de la fidelización también de los recursos hoy día también. Y este achicar el aparato, porque es una locura que hay ministerio para todo, hay programas para todo, pero no solucionan nada. Franco, exacto. Mira, de hecho, esto también lo valía el gran Patricio Bañados, a quien yo no conozco, pero leí su libro. Don Patricio Bañados es un ícono de las comunicaciones en Chile y trabajó en la BBC de Londres, trabajó en Nueva York, un tipo extraordinario. Pero él dice bien claro que la Concertación comenzó a firmar su certificado de función cuando se empezó a llenar de operadores políticos. Y coloca, por ejemplo, a Daniel Fernández, un tipo que al final es un genio, porque él hacía de todo. Metro, Televisión Nacional, el Banco Estado, etcétera, pero con sueldos extraordinarios. El Estado está lleno de operadores políticos, sueldos increíbles y completamente inmerecidos. Si nosotros somos gobierno, vamos a redestinar el 20% del presupuesto a mejores pensiones, a no pago al IVA de los remedios, no pago IVA a la canasta básica, a mejorar la salud y la educación primaria y secundaria. Esos son nuestros objetivos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Apretándole la mano al aparato público, no a las personas. Nosotros queremos poner más plata en el bolsillo de las personas para que te alcance un poquitito más. No te garantizo que te va a llegar hasta final de mes tu sueldo, pero te va a alcanzar por lo menos una semana más. Por ejemplo, si nosotros cobramos cero IVA a los remedios, al año tú vas a poder ahorrar 520 mil pesos. Es decir, un sueldo. Un sueldo. Más de un sueldo, porque el sueldo promedio son 420 mil, vas a tener 520 mil de ahorro. Un taxista paga en impuesto específico a los combustibles e IVA al año 1.500.000. Gran parte de eso lo va a poder ahorrar porque nosotros estamos a cobrar la mitad del impuesto específico a los combustibles a través de cobrárselo a las mineras y también devoluciones del IVA. Por lo tanto, a un taxista común y corriente va a estar ganando más 1.000.000 de pesos, que era su plata. Si lo único que estás haciendo, yo te estoy devolviendo tu plata. Plata que te la robaba la derecha y la izquierda para poder lucrar y decir que son tan magnánimos que te van a dar una miserable pensión.
Oye, y termino con esto, Dani. Y Franco, adelante. Todo lo que te da el gobierno, el gobierno te lo quita. El gobierno no hace nada. ¿Sabes lo que pasa? ¿Hasta cuándo los chilenos somos engañados y al final nos terminamos ayudando con nuestro propio dinero? Sí, no, si esta cuestión, mira, a ver. Te lo digo, es una locura. ¿Sabes por qué, Franco? Porque se muestran como aprobamos tal y cual las 7 lucas para el sueldo base, apoyamos tal y cual. Pero cuando ustedes se meten las manos a los bolsillos, cuando los grandes grupos económicos le devuelven la mano a este país, ¿hasta cuándo nos seguimos ayudando con nuestro propio dinero? Mira, esto es como que tres hermanos hacen una polla. Hacer una polla significa ya, todos los hermanos colocan 25 lucas todos los meses, ¿ya? 25 lucas, entonces tenés 75,000 pesos mensuales. Y se lo van rotando, entonces, ¡hoy me llegó mi plata, los 75,000! Pelados tu plata. Siempre fue. Imagínate tres hermanos que se están depositando 25 lucas y se las van entregando entre ellos todos los meses. No, es tu plata, pelado. Así, lo que ocurre acá en Chile es que te hacen leso. ¿Eh? Y te voy a hacer una diferenciación gramática. ¿Okay? En Estados Unidos, los que pagan impuestos se llaman taxpayer. El pagador de impuestos. Taxpayer, pagador de impuestos. Cuando uno paga, uno se siente como empoderado. En Chile se llaman contribuyentes. Es como en diciembre cuando llegáis a contribuir con flores a María. Incluso me parece que había una canción así. Yo estuve en un colegio de La Salle, que era religioso, en Santiago, y era, no sé, era contribuir con flores a María. ¿Eh? O yo, el pecador, el malo, voy a dejar flores a la Virgen María, que yo respeto todo ícono religioso. Pero la diferencia está que cuando uno es contribuyente, uno es el malo, es el pecador, el que tiene que hundir la cabeza frente al magnánimo. No, eso tiene que cambiar. Cada vez que vean a Matías del Río, tú le estás pagando el sueldo. Cada vez que veáis a Sichel, tú le pagaste el sueldo. Cada vez cuando veáis a la señora Proboste, tú le pagaste el sueldo. A Boric, tú le pagaste el sueldo. ¿Te das cuenta? Eso tiene que cambiar. Y para eso hay que exigir. Oye, Franco, lo conversamos en 2012, si no me equivoco, pero ¿sabes qué? Es increíble lo que no hemos avanzado, lo que hemos retrocedido, y hoy día estamos más divididos, estamos más polarizados, los de aquí y los de allá. Sí. Es un momento de unirnos como país, se los digo honestamente. ¿Y saben ustedes por qué los partidos nos debilitan y nos dividen? Porque cuando nos unimos somos fuertes. Y completamente de acuerdo. Cualquier cosa. Se los digo de corazón. Completamente de acuerdo, sí. Dividir para gobernar. Para conquistar. Eso ha sido, y nos pero colocan... Franco, hay una cosa, muchos que hoy día están ahí levantando bandera y prácticamente llamando a quemarlo todo. ¿Usted sabe cómo terminó Robespierre? Sí, en la guillotina. Hay que tener cuidado ahí. Si, no hay que quemar, mira, si cuando uno quema, destruye. Hay que construir, y esto se construye y se puede ganar muy fácilmente, mire, con esto, con un picante lápiz. Franco, tenemos este país tiene una oportunidad contigo. No, eso encuentro que es muy narcisista. Pero te lo voy a plantear, déjame terminarlo. ¿Tienen una oportunidad contigo de cambiar el status quo? Yo creo que sí, eso sí, completamente de acuerdo, porque siempre te han ofrecido o helado de chocolate o helado de vainilla. Nosotros estamos diciendo, no, pelado, tú podés comer los dos, lo mejor de la izquierda, lo mejor de la derecha, pero que no te mientan más. Ellos son operadores políticos. Mira, en el próximo debate, lo único que quiero es estar en el próximo debate, porque voy a estar rodeado de puros multimillonarios. Multimillonarios. Todos son multimillonarios, excepto el señor Artés, a quien no conozco. Pero el resto son millonarios y bien financiados por millonarios. Por lo tanto, si creen ustedes que los otros candidatos se van a preocupar de la gente y de su familia, no, ellos tienen que pagar el favor político y el favor económico a quien lo financió. Si todos sabemos que si sale Sichel, ¿quién va a gobernar? Si sale la señora Proboste, ¿quién va a gobernar? Y si sale Boric, ¿tú sabemos quién va a gobernar? Ay, ven para acá, cabrito. Venga para acá, señora. Ven para acá, otro cabrito. Haz lo que yo te digo. Y calladito. El otro, sí, amo y señor. Si nosotros sabemos que así. Creo que todos tienen los mismos jefes. No, están peleados. ¿Están peleados ahora? Sí, un grupo, el grupo Piñera, y el otro el grupo de Luxic, ¿ok? Están se enojaron porque me parece que
cuando estaban en una reunión junta, uno le sirvieron Coca-Cola por el lado derecho y el otro lado izquierdo y se ofendieron. Algo grave. ¿Al mismo señor Luxi que le dijiste que le iba a cobrar los impuestos? Pero sí, hay que cobrarse en las mineras. Sí. No es una locura que no paguen impuestos y que tengan excepciones con el combustible, no sé. Hay tantas cosas que tú planteaste. Y ¿sabes qué? Mira, hay una cosa que me preocupa, Franco. Estos mismos temas los planteaste en 2012 sí. Y no habíamos avanzado. Creo que hemos retrocedido. Y un tema relevante que tú lo planteaste en esa época cuando nadie hablaba del cambio climático, Franco, de la sequía que se venía, sí. del calentamiento global. Y me llamó la atención en esa época, porque tú citaste a Al Gore en ese tiempo, y hoy día es como el tema de moda, pero hablan de, pero no hablan de cuándo, ni el cómo. Franco, adelante. Nosotros necesitamos atacar eso inmediatamente. Necesitamos arbolización, 500.000 árboles a lo largo de todo Chile. Necesitamos parar la desertificación que se está ya pasando Santiago. Falta agua hasta en el Biobío. Yo sé que algunos van a decir, no, mira, hay que rezarle a San Isidro. Recémosle a San Isidro, puede ser importante. Yo creo en la salud espiritual, pero no nos podemos quedar con eso. Necesitamos cambiar la forma en que estamos usando el agua y también tenemos que entender de que la tecnología avanzó. Yo necesito que Chile entienda que necesitamos plantas desalinadoras de agua de alto nivel. Y para eso vamos a tener que buscar las mejores plantas en Israel, en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, en China, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, Italia, Alemania, para de esa forma comenzar a terminar con la sequía. Si ustedes creen que este problema se arregla quitándole el agua al que tiene el de al lado y que yo no tengo, eso es mentira, eso es escasez. Siempre que hay escasez, va a haber pelea. Tenemos que tener agua que sobre en Chile, que sobre. Y de esa forma vamos a tener los huertos y los verjales. Vergeles más hermosos del mundo. Y vamos a poder bajar los precios de los vegetales y todos vamos a tener una mejor nutrición. Ya estoy cansado, imagínense, esta debe ser como la. Y de hecho, sexta, séptima, también, vamos a darle el paso al panel también para ya ir a la parte final. Soy muy respetuoso de los tiempos, Franco, y también de tu tiempo, y esta va a ser la primera de muchas entrevistas que vamos a tener. Hemos querido tomar este programa desde esa perspectiva, ya que hay muchos temas que lo han respondido en los diferentes programas, Franco. Saludos para los Bad Boys también, saludos afectuosos para toda la familia PDG, que realmente son una familia, así que les mando un saludo cariñoso. No es que estoy terminando, Franco, pero te quiero hacer un pequeño pimponeo en relación a las propuestas que tengo acá. Voy a leerlas a continuación. Remuneraciones de cargos públicos, fiscalización a los aportes gubernamentales, créditos hipotecarios en pesos, Banco Estado para pymes, Banco Estado para mujeres, autopréstamos de tus fondos, eliminación, rebaja del IVA, rebaja de combustibles, zona franca ahora, reintegro de divisas, nuevo impuesto a los casinos online, educación básica y media, movilidad estudiantil, el tema de la contaminación, protección al medio ambiente. Queremos eliminar el IVA para los remedios, ya lo repasamos también. Sí. Queremos la eliminación y la modificación para el impuesto específico. Pero hay un tema que yo quiero dejarlo, que no lo has podido tocar y no lo he revisado en otros medios también, la de descentralizar también lo que es el poder político, Franco. Sí. Basta de que las regiones tengan que consultar a Santiago y hoy día la figura de la gobernadora sea una figura decorativa y que el poder político lo tenga el representante del Estado. Primero, hay que cambiar el esquema decisional político en Chile. Nosotros queremos un ejemplo claro, es la descentralización, y nosotros vamos a destinar a distintas regiones todos y cada uno de los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio del Deporte, a Arica. Así de drástico, necesitamos que Arica sea la mejor ciudad deportiva de todo Chile. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, se va a ir a la región del Biobío. El Ministerio de Agricultura se va a ir a la región del Maule. El Ministerio de Minería, a Calama. Codelco, a Calama. Cochilco, a Calama. ¿Qué significa eso? Significa que todo el aparataje de aquí al 2025 van a estar operando allá y los edificios en Santiago van a estar en su mínimo minimorum de personal. ¿Por qué? Porque la concentración de Santiago le hace mal a Santiago, pero destinar
estos ministerios a distintas regiones va a permitir fortalecer el teletrabajo, pero además darle un rol importante a las regiones. Todas las regiones van a tener la posibilidad de tener un ministerio. Estamos en el proceso de asignación, estamos en el proceso de designación y por lo tanto todas las regiones van a tener una alta probabilidad de tener un ministerio. El Ministerio de la Mujer, estábamos pensando destinarlo a Aysén, y etcétera, etcétera. Tenemos toda una planificación al respecto. El poder es de la gente. Exacto, ni más ni menos. Hablamos de la gente, por supuesto, quiero invitar al panel a Aileen Urquieta, candidata a senadora, y a Víctor Pino, que están conectados muy atentos, y tenemos invitada a Tatiana Castillo, que es candidata a Core. Oye, ¿qué equipo tienes acá en la región, Franco? Yo orgulloso, yo he conversado con todos ellos, sí, yo más que orgulloso y feliz de estar con ellos, que ellos me hayan apoyado y yo los apoyo rectamente. Voy a partir por las damas, por supuesto. Aileen, ¿qué te parecen las propuestas de Franco y lo importante que van a hacer ustedes también, que en estos 382 postulantes al Congreso también y con un candidato presidencial como Franco Parisi, puedan tener el día de mañana, si Franco se transforma en presidente de la República, pueda también tener un parlamento para llevar adelante esos cambios? Aileen, por favor. Sí, mira, Dani, lo magnífico y lo magnánimo de esto es que cuando hablamos de la familia PDG, eso es. O sea, nosotros estamos conectados de Arica a Magallanes, conocemos el sentir de la gente, no porque solamente nos cuentan o no solamente porque las bases fueron las que escribieron las propuestas, sino que se trabaja día y noche con la gente de Arica a Magallanes. Nosotros no estamos desconectados porque somos de la cuarta región. Lo que pasa en la cuarta región, pasa en la tercera región, pasa en la quinta región, es transversal. Por lo tanto, las propuestas del Partido de la Gente son con la gente, para la gente y desde la gente. Aquí ninguno de nosotros tiene un pasado político, ninguno de nosotros viene desde una casta política. Mi madre dueña de casa, mi papá eléctrico, mi hermano y yo profesionales tuvimos esa fortuna gracias a becas deportivas que nos ganamos con sudor y lágrimas, porque cuando tú eres bueno en algo y la universidad te dice, ok, si me llenas de medalla este closet y de copas y me mantienes un promedio de 6 toda la carrera, estudias gratis. Bueno, así lo hicimos y los dos somos profesionales y becados. Probablemente si no hubiese ocurrido esa beca, mi papá se hubiese tenido que encalillar hasta el cogote, porque como somos dos, entonces siempre eso pasa, es como o le doy a uno y al otro no, y así sucesivamente. Así que las propuestas del Partido de la Gente están garantizando ese derecho que se perdió, porque las leyes están, las instituciones están, solo que los políticos están gobernando para sus hijos, para sus nietos y para los que le tienen que pagar las campañas. Y es así, o sea, si tú no lo ves, no sé en qué país estás viviendo, porque eso está claro como el agua. Y muy importante, Franco, con paridad de género, las candidaturas, pero no ante la imposición, sino ante la meritocracia. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no entiendo. Se necesita todo tipo de personas. Y aquí tenemos un collage de personas extraordinarias. Realmente, ¿sabes? Que me siento tan orgulloso y de repente me emociono cuando hago el recorrido conversando con todos los candidatos que tenemos, en que me doy cuenta que todos son más inteligentes que yo y todos son de un corazón más grande que el mío y que su alma brilla más que la mía. Entonces, estamos condenados al éxito, es un problema de tiempo, ¿no? Ojalá que sea este 21 de noviembre, si no, el próximo. Mira, esta cuestión de pensar en corto ya no resultó en Chile, ya le pillamos la cola, ya se lo pilló. Así que no, yo por mí, yo ahora quiero disfrutar de mis candidatos a Core, diputado y senador de la cuarta región. Víctor, muy importante también, tú vas como candidato a diputado. ¿Para qué hablar de la región? Que hoy día estamos viendo que recién aparecen haciendo presencia en los diferentes sectores nuestros diputados, que han estado bastante al debe. Y Víctor, ¿qué es lo que propones tú? ¿Dónde está el eje en proponer estos grandes cambios que se necesitan, tú como candidato a diputado también, y los proyectos de ley que te gustarían empujar para este Chile más unido y con más igualdad? Víctor. Mira, hay algunas cosas que son súper importantes y que son transversales, como bien lo mencionaba Aileen, a nivel Franco, país. Te doy un segundito para que tome agüita por mientras. Y hay otras que son transversales a nivel región también, ¿ya? Lo que está ocurriendo en el Valle del Elqui
es algo muy similar a lo que ocurre en el Valle del Limarí y también en el Valle del Choapa, ¿ya? Por ejemplo, la crisis hídrica que nos afecta hoy día es un tema que afecta a nivel, ya casi a nivel país, pero por, sobre todo a la parte centro-norte de nuestra nación. Nuestra región está siendo azotada por la sequía y por la desertificación, azotada literalmente, o sea, pero hay instituciones, ¿ya? O servicios como, por ejemplo, las concesiones de agua potable que tenemos, en las cuales se está perdiendo a nivel país un 33% del agua producida. Ese es un dato no menor. ¿Dónde está ese dato? Para que lo compártemelo. Franco, está en el informe de gestión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios del año 2020. Ok. Ahí está ese dato. Está, pero... Y Víctor, el próximo año podemos tener racionamiento, y no solamente de agua, también de electricidad. Ojo ahí. Sí, correcto. Pero hay un 33,4% de pérdida. Y en nuestra región, con un nivel de embalses al 25%. Pero ¿sabes 22? Tú que en nuestra 22, región, mira, más del 60% es agua subterránea la que capta la sanitaria. No aguas de los embalses. Como dato. Estaría más seca si no tuviera los embalses hoy día. Y imagínate, ahora estamos hablando en la región de Coquimbo, un 26,6% de pérdida de agua producida. O sea, la sanitaria produce esa agua, pero se produce un 100% y el 26% se pierde. Y estamos hablando de miles de metros cúbicos. Y los metros, un metro cúbico son 1.000 litros de agua. ¿Ya? Entonces, es, ¿quién está fiscalizando que no se pierda esa agua? Disculpen la, la pregunta. No, ¿y quién la paga? Que esté informado. Nosotros la estamos pagando. Exacto. Oye, si esto es tan, es tan triste de que no veo ni una campaña de racionamiento también, o de por parte del gobierno, algunas iniciativas, pero reales, de generar conciencia. Yo se los digo honestamente, y eso me preocupa, Dani, que desde la génesis estamos con una gran problemática. Víctor, cuando, luego yo era niño, cuando yo era niño, disculpa, una última cosita. Adelante, para sacar sí. Este punto del agua. Cuando yo era chico, a mí me daban un mejoral para que se me pasara los malestares. Hoy día dan paracetamol, ¿ya? Hoy día en el diario salió que hay una planta desaladora para la cuarta región. Pero ¿sabes tú que el 2019 salió el mismo reportaje? Y el 2017 salió el mismo reportaje preguntando por las plantas desaladoras que se iban a instalar el 2014 y el 2015. Y en el mismo diario y la misma empresa. Entonces, ¿quién tiene el problema? No, si estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación notas recicladas que las sacan cuando les conviene. Correcto, correcto. Eso es lo más importante que quiero dejar ahí, Dani. Oye, dentro del equipo muy importante también lo que tienen las obligaciones también de los CORES para los grandes proyectos a nivel comunal también y a nivel regional. Por eso, Tatiana, es muy importante hoy día, y Franco lo mencionó muy bien, tener un congreso, tener CORES, tener senadores, tener diputados, para llevar adelante estos cambios estructurales que se necesitan. Y, por supuesto, poner el eje central en la gente, que es lo que se necesita hoy día. Adelante, Tatiana. La fiscalización. Claro, porque nosotros, por ejemplo, hasta el año pasado, lo que se enviaba a la región, 60.000 millones, había que distribuirlo, y resulta, por ejemplo, que se compró un terreno para ir, para hacer cancha, 10.000 millones. Para después habilitarla, 10.000 millones más. Y resulta que tenemos el problema del vertedero. Y el vertedero, la planta de reciclaje, vale 6.000 millones solamente. Es decir, con esa canchita y con eso hubiéramos tenido 3. Entonces hubiéramos mejorado la región. Entonces, ¿qué hay? ¿Y qué pasó con los CORES? ¿No vieron la problemática? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Franco, te puedo contar algo triste. No estaban, pues no estaban. De hecho, cuando fue el tsunami, ¿dónde estaban nuestros representantes? Uno andaba viendo rally, creo. Había uno que andaba en un mundial de... Se fue a rally. Claro, en un mundial de rally. Otro vino para la foto y se fue a New York. Correcto. Otro dijo que la administración anterior era la mejor del mundo. Claro. Y va encima, el terreno del vertedero, ¿usted sabe cuánto se paga de arriendo? Y échenle un número. 1.800 millones. Entonces, ¿por qué arrendamos y no, mejor no compramos? Comprar. Es que ya saben, entonces, lo que pasa cuando se compra. Fiscalización. Yo como CORE, yo le digo bastante tiempo
de que al final son favores políticos estos arriendos y que al final son beneficiados los grandes grupos económicos. ¿Hasta cuándo? La familia dueña de ese terreno no vive en Chile. Chuta. Ya no vive en Chile esa familia. Por eso, que yo mejor, yo voy a fiscalizar, yo voy a revisar las propuestas, yo voy a ver cuando se estén ganando, por ejemplo, los proyectos, ¿quién se lo va a ganar? ¿Qué familia es? ¿Quién va a construir? ¿Está la boleta de garantía? ¿En cuánto tiempo lo va a terminar? Ahí voy a estar. Oye, muy importante, te quiero dar un dato. A un año del Papaya Gate, todavía no hay culpables. Y nuestra familia oncológica sigue esperando por un centro oncológico en la región. Oye, y en 5 años más seguramente vamos a volver a ver a candidatos por ahí involucrados en ese proceso. Van a ser candidatos. Dani, ¿te doy un dato? 5 años más. Deme un dato, por favor. Mira, mire, el hospital de Coquimbo se hizo una torre nueva hace mucho tiempo, está bien bonita, no hay estacionamiento. ¿Ah? Todo del alrededor de las calles, casi arriba de las veredas, los autos estacionados. Sí. Las ambulancias no tienen buenas entradas, una entrada pequeñísima. Y todas las veredas alrededor del hospital, dañadísimas. Yo tuve, lamentablemente, andar con mi hijo en silla de ruedas. Mi hijo tuvo un accidente cerebrovascular y me tocó un buen tiempo la silla de ruedas. Me llegaban a doler las muñecas de empujar la silla de ruedas en esas veredas tan dañadas. ¿Cómo es posible que un hospital que llega la gente con muleta, con silla de ruedas, tenga una vereda de ese nivel? ¿Cómo nunca nadie hizo un proyecto, nunca hubo un proyecto para mejorar el entorno? ¿Están ahora arreglando el hospital? ¿De nuevo no tiene estacionamiento? ¿Por qué están arreglando? ¿Quién acepta esos proyectos mal hechos? De pronto, lo paga la gente. Los proyectos fracasados los pagamos nosotros. Y te lo digo, aquí en Coquimbo tenemos un edificio consistorial que lleva años y años y años. Yo lo puedo decir, para mí fue un edificio hecho para, lo voy a decir de una forma coloquial y amorosa con el lenguaje, fue al exceso de la democracia cristiana un edificio consistorial. ¿Por qué no transformamos ese edificio consistorial hoy día que hay un tremendo problema con SACIR porque no hay caja para pagar? ¿No lo transformamos en un hospital? Si hay dependencias para la municipalidad. Entiendo toda la problemática, todo lo que ustedes quieran. Pero ¿qué quiero decir con esto? Dani. De que los grandes problemas a nivel social, como la salud, la educación, las pensiones dignas, no están haciendo los grandes cambios con esos proyectos de ley también, y como lo dijo Tatiana, también con la fiscalización de los fondos a nivel regional. Víctor también lo mencionó, de que los temas reales no están llegando con soluciones, y lo peor aún, sin propuestas. Franco, ¿qué te parece lo que estamos viviendo a nivel regional? Es lo que he visto en todo Chile. Se repite la imagen. Por eso me dicen, oye, ¿y si salís presidente? Si salgo presidente sin tener a una Eileen, a una Tamara y a un Víctor, no sacáis nada. Porque esta cuestión es un colectivo para tomar las decisiones. Si no, no va a poder tener una gobernabilidad coherente para hacer los cambios que se necesitan. Mira, uno puede tener una lista significativa, increíblemente larga, de proyectos, pero solucionemos 5 y ya le cambiaste la filosofía de vida a las personas. Así es sencillo. Franco, ¿dónde están tus ejes? ¿Dónde están los grandes problemas en este país? Y las personas. Las personas son las que pasan mal. Las personas y la gente. Primero, devuélvele la plata que le choreaste a la gente. Devuélvele el IVA a los remedios. Devuélvele el IVA a la canasta básica. Porque es indecente cobrarle IVA por el vaso de leche que se toma tu hijito o tu hijita. Víctor, ¿tiene una historia en relación a cobrar el impuesto a los remedios? Sí, 15 palitos de puro interés. Sí, tristemente es una historia, pucha, que es lamentable para nosotros, Dani, como familia, que estamos viviendo de las consecuencias. Nos pasó algo muy similar a lo que Tatiana también nos contaba recién. Y lamentablemente vemos cómo de una u otra forma nuestro dolor, nuestro sufrimiento sirve para que otros puedan estar mejor y nosotros no. ¿Te fijas? Yo le decía a Franco ayer cuando conversábamos que los señores feudales ya no, para mí no existen, y es lo que hoy día algunos se creen. Y nos siguen tratando como que viviéramos en las villas de la Edad Media.
dándonos lo que les sobra a ellos. Y eso no puede seguir pasando en nuestro país. Y yo creo que es lo que nos tiene a Tatiana, a Ailín, a Franco, a ti en este momento también, dirigiendo este programa, y poder reunirnos para poder cambiar eso. Y como bien dice tu programa, con visión de futuro. O sea, no viviendo del pasado, como han vivido hasta ahora, tanto derecha como izquierda. Basta y de división. Al final, correcto, o sea, esa línea que está en el medio, esa línea imaginaria que nos hacen creer, tiene que estar ahora forjada por un puente que une ambos extremos. Y ese puente para mí es el Partido de la Gente. A ese punto quería llegar. Mira, en todo en la vida necesitamos un equilibrio. Y hay momentos que hay que generar esos puentes. Y una cosa que siempre me dejó en la cabeza Franco cuando los conocimos, que él quería trabajar con los mejores y se quería agarrar a combo con los grandes. Quería ir a los grandes para defender a la gente. Acá están los David, acá están todos los David. Y conocemos a Goliat, lo conocemos. Pero acá están los David. ¿Saben lo que me pone contento? Que está en nuestras manos cambiar esto o seguir igual. Mira. Pero Dani, mira. La historia de Tatiana, la historia de Víctor, la historia de Ailín, son maravillosas. Y son gente que tienen un mínimo o un múltiplo, el PDG. Yo no los conocía antes. Pero son buenas personas que dicen, ¿sabes que yo viví el dolor de mis muñecas por empujar a mi hijo para en la silla de ruedas alrededor del hospital? Yo viví, dice Víctor, pagar 15 millones de pesos en IVA por medicamentos de salud para mejorar a mi hijo. Es que hay que ser muy mal nacido para llegar a cobrarte IVA por eso. Llevo 7 operaciones cardíacas de mi hijo y un infarto cerebral y lo he pagado todo. En Chile, Franco, en Chile todo. Y Panel, el que no tiene plata se muere. Así es. Es indigno. Se los digo honestamente. Pero ¿sabéis lo que pasa? Franco. Es que hay un aprovechamiento tanto, tan fuerte, pero hay una esperanza, que es esa estrella del PDG. Yo siempre digo, oye, mira, si yo no te gusto por todos los problemas que tengo, que se supone que tengo, mira, bien, pero vota por Ailín, vota por una Tamara, vota por un Víctor, que son tipos que tienen más inteligencia que yo, mejor corazón que yo y mejor alma que brilla mucho más que la mía. La historia de vida que tú tienes con Tatiana, con don Víctor, con Ailín, van a tomar buenas decisiones. Y si se equivocan, van a hacer errores, pero no para beneficiar a alguien. Porque de repente todos somos humanos y nos podemos equivocar. Pero las decisiones que van a tomar van a ser las mejores decisiones pensando en las personas y su familia y no en los poderosos en lo económico, político y social. Ese es el modelo que nosotros creamos para el PDG. Ese es el modelo que nosotros creamos para el PDG. Y ahí está, ellos son los candidatos, ellos son la verdadera marea azul, ellos son el verdadero futuro y no los Walker de la DC, no los ¿cómo se llama? De la Gaona. Gaona. Rincón. Gaona. Lo mismo este gallo, ¿cómo se llama? El senador de la... ¿Pizarro? No, okay. el otro. El que tenía toda la familia contratada por Joaquín Lavín. ¿Te acordás? Ah. ¿Cómo se llama? Que también el hijo... Coloma. Ellos son. ¿Tú crees que Tatiana va a contratar a una prima, una amiga? No, porque sabe que es la oportunidad. Vamos a tener 4 añitos solamente para cambiar Chile para mejor. Yo quiero comentar algo, y se está repitiendo ahí, ya luego viene Claudio a hacerte un par de preguntas ya para el cierre. Yo creo en las buenas personas, basta de la división del género, basta de las divisiones del partido tal y cual, creo que tenemos que construir, pero con los mejores, y los que tengan amor por este país. Los que empaticen con las personas que sufren. Basta de divisiones, y lo he sido muy claro en ese punto. Franco, tú tenías una vida en su forma solucionada prácticamente, y asumes esta responsabilidad. ¿Tanto el amor por Chile? Uno tiene porque que tú podrías estar en tu casa tranquilamente. Sí, mi señora me lo dice todos los días. ¿Por qué nos metemos en esta cuestión? ¿Por qué me hacen sufrir?
¿Por qué, Franco? No sé. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Lo sientes en tu corazón? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es el momento. Yo pensé que era mi momento el 2013. Estabas un mozalbete. Pero no, pero ¿sabes lo que pasa? Yo lo veía claro. Y yo lo veo claro. Mira, mi problema ahora es que si nos va mal, al PDG en su globalidad, se viene a complicar la mano para Chile. Si tú me decís que la extrema derecha va a gobernar, chuta, preocúpate. Si tú me decís que la extrema izquierda va a gobernar, preocúpate. Y si tú me decís que la señora Proboste o Boris va a gobernar, compra acciones al tiro de señor Luxic. Y si tú me decís que Sichel va a gobernar, compra al tiro acciones de donde está invirtiendo Piñera. Y no te preocupes, no te preocupes. Y junta dólares y guarda la plata. Eso es lo que yo veo, quizás estoy equivocado. Pero si llega el PDG al gobierno y al parlamento, cambia la película completamente. Cambia. Estamos en el momento, se podría decir. Estamos en el punto de inflexión. Yo creo que lo pasamos. El estallido social no fue una cuestión de que una pelea de pololo enojado. Fue un síntoma de cambio de época. Donde ahora la gente entendió que el poder la tiene la gente. Algunos creyeron que era quemando, tirando piedra o agarrándose con los carabineros o los policías. Nosotros aquí, estos cuatro pelagatos que estamos acá, pensamos que esto es. Sí. Esto es. ¿Tú crees que Tatiana no tiene miedo de estar trabajando, haciendo campaña, no pensando en su hijo todo el momento? Está todo el día pensando en su hijo. Está hablando con la vecina, está pensando en su hijo. Pero dice, chuta, y ya. Y si me pasa algo a mí, ¿cómo queda mi hijo? Quiero por lo menos dejarle un mejor Chile. Tatiana, no me lo habéis dicho, pero yo sé que es así. Y don Víctor, yo sé que también es así. Tú estás diciendo, me llega a pasar algo. O si le pasa a otro niño y le tiene que pagar 15 millones de pesos en IVA a una manga de desgraciado. Porque no te pueden cobrar 15 millones de pesos por sanar a tu hijo, Víctor. Y yo soy el desgraciado según el Canal 13. Eso es lo que ya tiene saturado a la gente. Y si nuestro discurso llega a las personas, van a decir, parece que no es tan desgraciado París. París sí que no. Oye, París sí que no. París que no. Y París que es bueno. Y el no, y lo cómico, y lo tragicómico es que los medios de comunicación muestran una verdad media, miope, bastante miope. Sí. Pero aquí se han enriquecido con la desgracia de la gente, los grupos económicos. Sí, claro. Han aumentado su fortuna. Nos han subido el costo de la vida. ¿Sí? Desde el kilo de pan hasta los remedios, hasta los materiales para construcción. Y nadie dice nada. No, y más aún hacen las performances de que nos están ayudando con nuestros dineros. Es realmente vergonzoso. Y se los digo, yo no generalizo con todos los políticos, ni izquierda ni derecha. Creo en las buenas personas y hay personas con valores. Y también creo que el ser independiente no significa ser un buen candidato, un buen político o postular a un buen puesto. Encuentro que lo fundamental y el alma mater de cualquier candidato son los valores, el objetivo y cumplir la palabra. ¿Cuál es el compromiso tuyo, Franco? ¿Dónde está? Y lo voy a pasar a cada uno de ustedes, les voy a pasar la posta. ¿Cuál es tu compromiso de cara a la comunidad, a la ciudadanía? Franco Parisi. Llevar adelante el programa de gobierno del PDG que implica poner a las personas y las familias en primer lugar y no a los mismos de siempre. Si nosotros llegamos a lograr ese objetivo en lo general y en lo particular, necesitamos democratizar la democracia. Basta de mentiras en Chile. En Chile ocupan los votos para justificar lo injustificable. Si nosotros llegamos a tener la capacidad de lograr el gobierno y lograr el parlamento, vamos a poder hacer los cambios que se necesitan, en que los recursos sean para las personas. Y decirle a todos los chilenos, mire, todos tienen igualdad frente a la ley y todos tienen derecho de recuperar algo que se perdió con el estallido social, que es la esperanza. Si nosotros somos gobierno, recuperamos la esperanza. Donde cualquier hijo de vecino, cualquiera hija de un eléctrico, va a poder ser candidata a senadora y no haber estado militando por 30 años siendo chupamedias de alguien. No, te inscribiste,
votaron por ti y lo lograste. Esa es la democracia. Esa es la que nosotros queremos construir, la nueva nación, con un Chile próspero, generoso para todos, donde no hayan divisiones, donde nos unan más factores que nos desunen. Y eso solamente tiene un nombre. Chile. Muy importante el eje central en la gente, poner los temas relevantes y darle solución a la gente, no con una lista de supermercados con puras buenas intenciones, pero en la concreción no avanzamos nada. Y he visto muchos candidatos que están utilizando el pensamiento mágico y no el cómo. Es muy importante para nosotros hoy día que usted tiene la decisión, usted puede votar por quien estime conveniente, pero sí, tómese un tiempito, escuchemos. Escuchemos, muy importante. Claudio, ¿qué es lo que más se ha repetido en redes sociales? ¿Qué ha sido la tendencia en relación al gran invitado que tenemos el día de hoy que da el puntapié inicial para Visión de Futuro? O sea, lo que más se repite acá es, votan, todos quieren votar 7, todos están votando por 7. Todos quieren un 7 para Chile. Un 7 para París, Chile. París, lo que más se repite, París y presidente, todo el tiempo. Se nota que hay mucha gente, muchas personas conectadas y mucho cariño también. Demasiado. Sí, y porque aquí yo tengo un objetivo y una visión y un compromiso en Cuarta Visión Más. Me gusta que traten a mis invitados y me traten a mí como yo los trato a ustedes. Creo que basta de bot, basta de falta de respeto, de faltando al respeto. Y aquí yo creo que para construir una mejor sociedad podemos pensar diferente, pero no tenemos para qué descalificarnos. Creo que tenemos que abrirlo al diálogo, aunque diametralmente pensemos totalmente diferente, pero dentro del marco y el respeto podemos construir una mejor sociedad. Al final todos estamos en este país y tenemos un compromiso para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este hermoso país. O sea, esa es la tendencia, París y 7. Totalmente, esa es la tendencia. Siete, tenemos un gran rating. Quiero aprovechar de saludar a Tema Televisión, a su director, a Juan Carlos Tenú, que deja un saludo enorme también. Y muy importante lo que tú tocaste con la democratización de los medios de comunicación y que los medios regionales también, por favor, tengan el apoyo por parte del gobierno y no a la concentración de los recursos de todos los chilenos en medios de comunicación que muchas veces están cooptados por los grandes poderes económicos y el poder político. Franco, quiero escuchar a Víctor también. ¿Cuál es tu compromiso de cara a la ciudadanía como candidato a diputado? Luego voy con las damas, dejando lo mejor para el final. Gracias. Bien, yo como yo veo esto, yo lo veo como la construcción de un camino, ¿ya? Hoy día tenemos una bifurcación que nos lleva, y para mí hoy día el PDG es construir un mejor camino para nuestro país, y yo quiero colaborar en eso, quiero colaborar en llevar a la gente hacia un desarrollo de nuestras capacidades, de nuestros talentos, a poder disfrutar de la vida que tenemos. Nosotros no vinimos a este mundo a ser infelices, vinimos a este mundo a disfrutarlo. Y lamentablemente, por lo general, nuestra vida no es feliz, por las razones que sean. Y debemos como gobierno, y es mi compromiso, hacer que las necesidades que hoy día no nos hacen felices, por lo menos podamos tener el acceso para poder dejar de que sean tan necesidades, para poder dejarlas a un lado y poder seguir avanzando. Y poder quizás sonreír. No que nos demoremos 6 meses en sonreír, a lo mejor con un mes que la pasemos mal es suficiente. No tenemos para qué esperar 3 años para una operación, si podemos esperar mes y medio, ¿ya? O más, inclusive, a veces lo que esperamos. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo quiero. Construir un camino que nos acerque a la felicidad como país. Un lindo mensaje. Aileen, tu compromiso con Visión de Futuro de cara a la ciudadanía. Dani, primero que todo agradecer el espacio, ya que es muy importante que la región conozca el partido de la gente, eso es muy importante, y que se den cuenta que cuando uno dice familia y cuando uno dice somos igual que tú, es que somos igual que tú, acá no hay ninguna diferencia, los mismos abusos lo hemos recibido, así que el compromiso principal, yo no sé, tengo un hospital hermoso en Ovalle, es un cemento de lujo, pero si no tengo especialistas, ¿de qué me sirve? La gente de Ovalle, la gente del Choapa, Illapel, Salamanca, tienen que seguir viajando, o a Serena, o a Coquimbo, o en su defecto, porque no hay nada, a Santiago. No puede ser posible que Ceres lleve 60 años sin alcantarillado y sin agua potable.
me parece, y mi cerebro acá, lo que sí se hace, el partido de la gente quema neuronas, tratando de estudiar, nos estamos capacitando, estamos teniendo clases de psicología, nos hicimos el test de droga, nos hicimos un test psicológico para estar contigo, para poder entender mejor el sentir. Yo soy canadiense, ¿y por qué lo muestro? Porque estaba escuchando a Víctor, yo conozco muy de cerca lo que le pasa a Víctor, a Tatiana, y a un montón de gente. En Canadá yo tengo un médico de cabecera. Es un médico que yo lo tengo 24 horas. Tengo un walking clinic que me tiene que quedar a media hora si es algo muy urgente. Y allá los hospitales son clínicas y me atienden con alfombra roja. Y en Chile la gente se muere en los pasillos porque mi mejor amiga se murió en el pasillo en mis brazos. Eso no puede pasar en un país tan rico como dice Franco. La plata sobra, pero se entrega la torta a los mismos de siempre. La desigualdad, la mala distribución de los recursos de todos los chilenos, es una locura de pronto que nuestras materias primas no las procesemos en este país y inventen empresas en el exterior ahí. Bueno, esa harina de otro costal no la voy a contar hoy día, Franco, pero la conversamos un día. Tatiana, tu compromiso con Visión de Futuro. Mira, como a mí me toca cerca el tema de la discapacidad, cuando yo entré al PDG, yo entré por la responsabilidad que se nos venía este año. Yo dije, este año hay elecciones, ¿por quién voy a votar? No me representa nadie. Y buscando, analizando qué voy a hacer, me encontré con el PDG y me sentí identificada. Entonces digo, ¿por qué? Porque yo sufro el día a día de cómo recuperar a mi hijo. A Dios gracias, lo tengo caminando. Pero no fue por lo que hay estatal. Fue por un esfuerzo personal. Tuve que tres trabajos. Tres. Trabajé en una institución financiera, después yo iba a hacer clases en los cajeros bancarios, y después no se me cae la cara, iba a hacer aseo a departamentos. Para poder cumplir, para poder comer y pagar y sacar a mi hijo adelante. Y yo estudié vieja, trabajaba y estudiaba. Y iba con mi hijo a dar pruebas, y iba con mi hijo en silla de ruedas. Así. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Yo lo viví. Entonces, yo digo, yo quiero que para la gente que tiene pariente con discapacidad, para el adulto que al cumplir años va obteniendo discapacidades, yo quisiera tener un centro de rehabilitación real. Nuestro CCR, que le llaman centro, porque son casas adaptadas, que venga una vez al mes, que cada tres meses, sí. No sirven esas rehabilitaciones. Las rehabilitaciones para la gente rural no tienen. Entonces me gustaría que hubiera, así como existe una Teletón para niños, que existiera algo semejante para los adultos. Eso me mueve a mí. Eso quisiera lograr para nuestra región. Entonces, de verdad, no solamente porque es mi caso, porque yo alrededor de mi hijo conocí mucha gente. Mi hijo tenía una mamá trabajadora que se sacó la mugre por él. Pero hay otras personas que no tienen las mismas condiciones. Por muchas cosas. Porque tienen más hijos, porque tienen otros compromisos. Entonces, nosotros, si llegamos a ser diputados, senadores, core, no nos van a venir a contar cuentos, como dijo una vez el señor Mañalich, que él no sabía que había algunas cosas en este país. Nosotros sí las sabemos, porque nosotros lo vivimos. Entonces, cuando tomemos decisiones, son decisiones con sentimiento y con información. Aparte, vamos a utilizar siempre la democracia digital. Nos cuesta nada hacer una pregunta ciudadana y tomar decisiones. No vamos a tomar decisiones por nosotros solos. Va a ser para todos. Para la gente, por la gente. Franco, con este panel, ¿qué podrías decir? ¿Te has estremecido los testimonios que tú conoces? Me gustaría darte la palabra a ti, Franco. Ratifica lo que he dicho siempre. Creen que ya es eslogan, pero es verdad. Insisto. Doña Tatiana, doña Aileen, doña Víctor, son más inteligentes que yo. Son de mejor corazón que yo y su alma brilla más que la mía. ¿Cómo no voy a votar por doña Tatiana? ¿Cómo no voy a votar por doña Aileen y cómo por don Víctor? Son personas que, mira, la señora Tatiana dice, hay otras personas que no lo lograron hacer, conociendo que tengan las mismas dificultades con su hija. Porque usted es un héroe, doña Tatiana. Usted se levantó, usted tenía dos opciones. Enojarse con la vida y echarse a dormir,
o echarse la vida en el hombro. Yo siempre lo he dicho. Yo en esas condiciones como usted, yo quizás no me levanto. Lo que le tocó a oír don Víctor, que su hijo, un varón espectacular, de un día a otro, se enferma. Le puede pasar a cualquiera. Sí, pero no a cualquiera se levanta, hombre. Don Dani, estos son héroes. Sí. Son héroes. Convicción. Y esas son las personas que yo quiero que lleguen a core, diputados y senadores. La historia de Aileen, Aileen podría estar en Canadá, tranquila, pero dirigente social, peleadora, ha sido periodista, en periodista en guerra, de todo. Y tiene una visión de futuro. Estos cuatro, estos tres ejemplares son más inteligentes que yo, hombre. Porque yo tuve una vida fácil. Sí, la aproveché, sí, pero tuve una vida fácil, más cómodo, imposible. Tuve facilidades para estudiar, no tuve problemas en mi infancia, no tuve problemas en mi adultez, era un Mateo terrible. Sí, hubo qué difícil mi vida. Pero si yo tuviera la vida del 10% de dificultad que tuvo doña Tatiana, de don Víctor, doña Aileen, o de doña Sandra Martínez, que hoy día la entrevisté en Santiago, una niña que candidata a diputado, que salió del Sename, de la ciudad del niño. Ella tiene que ser diputada, porque a mí me da vergüenza, porque si yo soy un tipo con suerte, pero ella, igual que doña Tatiana, que le ganó a la vida y ve a su hijo y lo tiene caminando. Hazte esa. Usted vale mucho más que cualquiera de nosotros, doña Tatiana. Me ganó y don Víctor también. Y doña Aileen. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a cerrar el programa del día de hoy. Con un mensaje esperanzador, por supuesto. Voy a sacarlo un momentito a ustedes, queridos amigos, para cerrar con Franco y luego me despido con ustedes en pantalla. Franco, te quiero dar las gracias. Sé que hiciste una excepción en tu agenda, que has estado muy ocupado, pero tuviste siempre la disposición de querer participar con mucha energía, con mucha ganas. Sé que estás muy cansado, que ha sido maratónica tu jornada a diario. Te quiero agradecer, y lo digo de frente a las cámaras, no me pusieron ningún tipo de problema o traba para preguntar lo que yo estimara conveniente. No tenemos ningún tipo de pauta. Esto fue orgánico, fue de corazón. Así se tiene que conversar. Ahí está el ADN de nosotros, con visión de futuro, por supuesto. Me preocupa que no hemos avanzado en el último tiempo, desde la primera entrevista con Franco. Y Franco, que se haga una sana costumbre tenerte acá conversando también con nosotros en Cuarta Edición Más. Oye, y qué fácil es conversar de propuestas, qué fácil es conversar amenamente, Franco. Sí, lo que pasa, don Dani, es que usted tiene clara la película. Usted no tiene un director que le está diciendo lo que tiene que hacer, sino que usted actúa con su mente, con su libertad y con su deseo de hacer un mejor Chile y una mejor región. Esa es la diferencia. Cuando uno ve la mala leche, lo sabe de inmediato. Acá, lo interesante es que estamos haciendo un cambio como ellos me dijeron. Me criticaron que no teníamos partido político. Teníamos partido político. Que no teníamos candidatos a diputados, senadores y core. Ahora lo tenemos. Y ahora ya no saben qué inventar. Lo único que le puedo decir, que si el PDG llega al gobierno y llega al Parlamento, va a empezar a cambiar Chile para mejor. Y don Dani, yo se lo dije en su comienzo, usted estaba pintado para ser el sucesor de Camiroaga. ¿Y sabe qué? Alguien le robó la oportunidad, porque usted se merece una oportunidad. Muchos en Chile se merecen oportunidades, que no se la han dado por distintas razones, todas ellas injustas. Pero créame, que si nosotros somos gobierno, muchos chilenos, muchas chilenas van a tener más y mejores oportunidades para que ellos puedan desarrollarse en el ámbito que lo necesiten y deseen. Qué fácil es construir una mejor sociedad, tener visión de futuro. Aquí han estado invitados políticos de izquierda y derecha y los tratamos con respeto. Basta de faltarnos el respeto, basta de ir a la chimuchina y vamos a la construcción de la mejor sociedad. A la mejor sociedad. Franco, te abrazo. Voy a cerrar con tu equipo acá. Sé que estás bastante cansado y espero, y te voy a invitar cuando estés acá en Chile, para recorrer los diferentes sectores y conocer a personas maravillosas para que te empapes de varias historias que te voy a traspasar en el correr de estos meses. De todas maneras, muchas gracias, don Dani. Y saludo a toda la gente que nos escuchó y especialmente a toda la gente del PDG. Un abrazo. Cuídate, Franco. Saludos cordiales. Queridos amigos, vamos a cerrar con el panel que ha estado acompañándonos en el día de hoy.
Con Claudio también, que ha revisado las redes sociales, ha estado comentando y también respondiendo ahí, así que saludos cordiales también para todos ustedes. Claudio, aprovecha de revisarme a las personas que están conectadas hasta ahora y que quieren dejar algún saludo para que también tengan participación. Les quiero comentar de que estamos en vivo también, transmitiendo aquí en la web TV de Cuarta Visión Más, y la retransmisión la van a poder ver en Tema Televisión. Canal 40 con el operador Claro, 45 con la nueva televisión digital 45.1. Oye, ha sido muy interesante desde la propuesta, desde la construcción, y es una sana costumbre aquí en Cuarta Visión Más, sea el partido que sea, sea el político que sea, aquí nosotros nos damos el lujo de invitar. Aquí nos llegan por plata, que es muy importante. Aquí nosotros elegimos a quién queremos tener en la pantalla. Y se lo repito, hemos tenido diferentes partidos de diferentes sectores de la política, y los tratamos con respeto, porque es la forma de construir una mejor sociedad con visión de futuro. Tatiana, Aileen, Víctor, ¿algo para agregar en el cierre? Parto con, en este caso, con Aileen. Presidenta regional del PDG. Sí. ¿Cómo se pueden inscribir? Súper fácil. Tienes que tener clave única, que es muy importante, tener 2 minutos de tu vida para destinar a ir a www.cervel.cl, ir a trámites, partidos, partido de la gente, ya no es formación, sino que el partido más grande de Chile, así que no, ahí no dice, pero es el partido más grande de Chile. Dígalo de nuevo, dígalo de nuevo. A ver, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? El partido más grande de Chile. Ah, es que ya, como ya, en el tablón. Estoy gritando viva Chile ya. Sí, así que ahí 2 minutos de tu vida, yo lo he cronometrado con mi hermano, me demoré 1 minuto y medio, así que si eres rápido y veloz, 1 minuto y medio y entras en el partido más grande de Chile, autofinanciado, independiente, porque toda esta gente viene de ese mundo, así que acá encontrarás amas de casa, doctores, ingenieros, camioneros, mineros, ahí aprovecho de saludar a la tercera región, porque están... Muchos se inscriben y están, señorita Irene, que estoy en el camión, pero párese, hombre, si usted se tiene que parar ahí, y 2 minutos y ahí están. Así que un abrazo gigante a toda la región, desde acá de Ovalle, les habla una temporera, de esas que no venía del sur, sino que venía del norte, pero les dejo un afectuoso cariño a toda esa gente linda, Choapa, Limaría, Elqui. El partido de la gente está en todas las regiones y está en todas las comunas, así que si te quieres inscribir y si quieres conocernos más, sigue en nuestras redes sociales, tenemos canales PDG Live y Partido de la Gente Región de Coquimbo, así que cualquier información, ahí estamos 24 horas para ti, contestamos el teléfono y si tengo que estar 4 horas contigo, la estaré gustosa. Un abrazo. Víctor Pino, me gustaría que ya quisieras un llamamiento a esas personas, un 60% de los chilenos que están indecisos también y que no creen en la política tradicional. Víctor. Por supuesto, mira, yo fui uno de esos, así que con conocimiento de causa les puedo decir a cada una de esas personas que tienen dudas, que ya no duden, no más. No más. Tenemos un partido creado por personas independientes. Todos nosotros venimos de ese lugar, del lugar de los independientes. Y tuvimos que juntarnos en este partido para poder tener una oportunidad. Para poder tener la oportunidad de llamar a la conciencia a todos los que de alguna u otra forma quieren ver un país mejor. Hoy día, como bien dijo Dani, a lo largo del programa, tenemos una construcción social en la cual se nos hace creer que existe una derecha y una izquierda y que quizás nos podemos acercar con una centroizquierda y una centroderecha. Pero eso no debe existir. Esa es una construcción social que nos han hecho creer durante 40 años. Y que hoy día, en las elecciones de noviembre, esa construcción puede desaparecer. Y ya no tener más muros que nos dividan, sino que tener puentes que nos unan. Los invito a votar por los candidatos del PDG. Hoy día conocieron a 3. Somos 22. Y todo bueno. Así que todo bueno. Quiero aprovechar que está la familia PDG conectada, que le den me gusta a Cuarta Visión Más. También nos siguen en Instagram, ahí Cuarta Visión Live, Live, para que le den un me gusta y nos sigan. Y también... sean parte de la programación que tenemos aquí en Cuarta Visión Más. Mañana se viene el programa Sin Filtro. Tatiana, me gustaría tu mensaje también para invitar a esas personas
pero antes me gustaría que le contaras cómo te has sentido en el PDG y qué diferencia de los partidos tradicionales al PDG. Tatiana. Mira, yo soy de las personas que cuando veía algo en la televisión reclamaba, pero ¿cómo pueden estar haciendo esto? Entonces, me molestaba lo que veía en el trabajo político. Entonces, por eso que entré al PDG, para poder estar adentro y poder opinar y hacer algo. Y estaba partido en formación, entonces no sabía si se iba a poder concretar o no, pero por eso entré. ¿Qué es lo que le digo a la gente? Por favor, no se quejen tanto. Usted tiene la herramienta, la tiene en sus manos, y es cuando usted va a votar. Vote con conciencia, vote informado. ¿Quiénes son estas personas? Somos gente absolutamente común. Le hemos abierto nuestras historias para que vea que somos más común de lo que usted cree. Pero de verdad, queremos trabajar por la gente, de verdad. No queremos más de lo que había. No queremos más el arreglín. No queremos más que llegue la plata y después nadie sabe qué pasó con ella. Queremos que se vean cosas. Queremos que se lleguen los arreglos de la ciudad, de la provincia, de la región completa, que sea para el beneficio de las personas. Entonces, por eso, nosotros estamos aquí para trabajar. Yo también podría estar cómoda en un trabajo, cumplir mi horario y venirme a mi casa. Porque estar en estos puestos es agotador. Pero no queremos seguir que nuestro Chile se vaya hundiendo. Queremos, de verdad que queremos hacer el cambio. Y como no somos políticos, no estamos maleados, no estamos comprados, no debemos favores, lo único que le puedo decir, pon una lapicita azul, vaya a votar para que tenga opinión. Y no más de lo mismo. Nomás. Yo quiero darle el paso a Claudio para que lea algunos comentarios también, para que destaque a la gente que ha estado conectada desde inicio a fin en el programa. Y quiero destacar a Vilma Norero, que le mando un saludo enorme. Una persona que hizo conexiones también para que nosotros estuviéramos acá en el día de hoy. Incansable nuestra querida Vilma Norero, como le dije a Franco Panisi también. Así que destacar a nuestra querida Vilma Norero, que está comentando y muy activa en redes sociales siempre. También hay que destacar a Alex Plaza también, que ha estado comentando todo el tiempo. Saluda, que espera usted, Claudio. Mira, Claudio, te doy tu espacio con este panel de lujo para que usted comente y salude a la gente que se ha conectado. Vamos a saludar a Anthony Santander, vamos a saludar a Nadir Caro, obviamente Alex Plaza también, como lo mencionaba anteriormente, ha estado comentando todo el rato ahí, prendiendo el chat y también reclutando gente para el PDG, porque hay gente que también le interesa participar en el PDG. También a Claudia Jofré, por supuesto, que ha estado activamente panelista de Sin Filtro también, ¿ya? Vamos a saludar a Robertino Fuentes también, que dice grande Vilma Norero, ahí le dan reconocimiento a Vilma Norero. Karina Ortiz, grande familia PDG. César Alejandro, también te saludamos. ¿Qué más tenemos aquí? Gameliel Fuentes. Carolina Donwen. Ella es candidata a diputada, ¿no? Sí, Donay, sí. Donay, Carolina Donay. También te saludamos a ti. ¿Ah? También la he visto bien activa en las redes sociales, también hay que decirlo. Sabina Leal, también. Margarita Vega, grande Vilma Norero. Tienen bueno, harta gente, tienen harto adherente usted, ¿eh? O sea, ahí estaban saludando de Barco, sí, Barco, sí. Talca. Mira, Chile. Acá dicen, oye, me llama la atención que reconocen en acto a Vilma también acá, dicen César Alejandro Tapio saludando a Vilma también, Ingrid Marín también, ahí la saludamos, Ingrid Marín, Eduardo Cruz Pacheco, tenemos mucha gente, mira acá, saludos de los Vilos, Adelaida Martínez, también hay gente de Ovalle, Toto Carmona, sí, Toto Carmona Gutiérrez, te saludamos, dice París y Presidente. Acá dice Vilma Norero también, inscribiendo gente en el PDG, ya está muy activa inscribiendo gente en este minuto en el chat. La Vilma está haciendo... Está reclutando. Ya no tiene huella digital, la Vilma. Muy buena coordinadora. Voy a aprovechar de poner los saludos también, y de qué parte de Chile nos están hablando, mira. De Los Ángeles, Anthony Santander. La Ligua, Talca... Y saludar a los otros medios de comunicación también que se han conectado y a las personas que han compartido este programa. Yo les quiero dar las gracias por el cariño, por el respeto, por la altura de miras para comentar, y a muchas personas que quizás no están de acuerdo con el PDG, pero que fueron muy, muy cordiales y muy respetuosos, planteando ideas y poniendo temas sobre la mesa. Eso nos caracteriza en Cuarta Visión. Trátanos como te tratamos, y con el marco de altura de miras y dentro del marco de respeto, espectacular para la construcción de esta mejor sociedad. Ya, vamos una pasadita más, lo que les presente ya. Mira, de Santa Cruz,
Valparaíso, Viña del Mar, Lirken. Ya, pues, Claudio, vamos. Acá dice, oye, Alex Plaza está invitando un banderazo que viene en la próxima semana. Dice, no, Alex Plaza dice que tiene un banderazo la próxima semana. Sí, Tatiana ahí quiere un mensaje. Oye, el mito Norero me dijo cuándo llega la bandera. Nos llega una bandera preciosa. ¿Ah? Es la bandera que anda en la gira. Tenemos una bandera preciosa de 3 metros por 5, bordada. ¿Ah? Anda paseando por todas las ciudades, por todo nuestro hermoso Chile, y nos toca a nosotros entre martes y miércoles, ya, porque a veces hay problemas en los envíos. Y vamos, lo más seguro que sea el miércoles, nos vamos a recorrer La Serena, Coquimbo, Ovalle, El Choapa. Vamos a andar por toda la Avenida del Mar. ¿Ah? Una linda caravana mostrando al PDG. Y tenemos gente saliendo acá de Arica, de Punta Arena, de Illapel, de Osorno, Biobío, Los Ángeles, Valparaíso, Copiapó. De Arica a Magallanes. O sea, están todos aquí, parece. Están todos. Nosotros tenemos, en las 16 regiones estamos presentes, en todos los rincones de Chile, porque queremos representar a todo Chile, no a algunos, no solamente Santiago, sin que se enoje lo de Santiago. Somos de todas partes. Todos son uno. Huancagua, Puerto Coronel, Mon. Mira, Coronel, Puente Alto, Puerto La Serena, Mon. Casa Villa Alemana. Saludos a Puente Alto, a toda la familia Fuentes de Puente Alto. La Ligua. Pudahuel. Iquique, Tierra de Campeones. Ya, queridos amigos, tremendo panel. Pero no sé si están diciendo, no conozco este lugar, pero no me acuerdo. Ve que la última repasadita, Aileen, para los que se quieran inscribir, para esos que están interesados, es una buena opción en este programa. Aileen. Oye, al +56 99 938 4724, ese es mi teléfono, por si quieres mandar un WhatsApp y todavía no entiendes cómo inscribirte, tengo el tutorial, así que súper fácil, te lo mando, te inscribes y nos conoces, te mando los principios, los valores que son súper simples, los que tenía la abuelita, respeta para ser respetado, autofinanciado, ¿para qué? Para no deberle favores políticos a nadie. La democracia ocurre porque tenemos democracia digital y participativa. Tú decides. Acá todos pasamos por la lupa porque decidieron con un botón, porque somos modernos, pobres, pero modernos. Así que el partido de la gente llegó como leyenda. Nosotros no somos moda, somos leyenda. Así que un abrazo gigante desde Ovalle a toda esa gente bonita de Arica a Magallanes, porque ustedes mismos pudieron comprobar que cuando uno dice la familia PDG, está de Arica a Puerto Williams. Y tenemos al patito que probablemente por ahí andaba. Nosotros llegamos a la punta del cerro y allá hemos llegado porque él vive en la punta del cerro. Así que el PDG está en las montañas, de norte a sur. Y usted va a encontrar que toda esa gente está, existe, somos de verdad. Y esto es lo que hay, y esto es lo que va a haber en el Parlamento. Oye, les voy a pedir al tiro para los que están todavía conectados, antes de, para terminar, ya vamos a terminar. Estamos terminando hace media hora, pero es que les quiero decir con esto, aprovechen de darle me gusta a Cuarta Visión Más. Para todos los amigos y amigas que están conectados, no les cuesta nada ahí, denle un me gusta a la página para que sigamos creciendo. Somos independientes, social y pluralistas. Somos Cuarta Visión Más. Siempre hay que exigir y pedir más. ¿Qué me quería agregar usted, Tatiana? Gracias, Dani, por el respeto, por el buen trato, por ser respetuoso de todos nosotros, por ser respetuoso de Franco. Muchas gracias. Es el principio fundamental para poder entenderlo y conversar. Hablemos de propuestas. ¿Ves que es fácil hablar de todos estos temas, pero con visión de futuro? Víctor. Dani, agradecerles por el espacio, la verdad que es fundamental que nos conozcan. Llegamos 40 años tarde al mundo político y queremos permanecer por lo menos los próximos 100. Y eso depende de que el 21 de noviembre voten por candidatos del PDG. Vota inteligente, vota por candidatos del Partido Vota por la gente. El poder es de la gente. Vamos apoyando Cuarta Visión. ¿Quieres apoyando a alguien? No, quiero decir que vayan apoyando Cuarta Visión por las redes sociales, vayan sumándose, por favor. Cuarta Visión Más. Cuarta Visión Likes. No tenemos financiamiento ni permitimos financiamiento de la política ni de los municipios.
gobiernos regionales o del político X. Aquí no tenemos padrino ni madrinas. Aquí el eje central es la gente y la verdad, no esa verdad a media que favorece a algunos o esconder bajo la alfombra la verdad que merece saber la gente. Les quiero agradecer, ha sido muy interactivo, muy entretenido. Agradecer a la familia del PDG, a la Marea Azul que se ha conectado, que aprovechen de darle me gusta. Y recuerden, y extiendo la invitación, en el mes de octubre se viene el programa Visión de Futuro, especial candidato, donde ustedes van a poder estar participando, Víctor, Ailín y Tatiana, con un panel de más candidatos también, por supuesto, pero con visión de futuro. Perfecto. De cara a las propuestas. Así que están cordialmente Excelente. Invitados y vamos a estar en contacto. Viva el pluralismo, viva la gente y viva todos los que quieren construir una mejor sociedad. Gracias, Víctor. Gracias. Dani, Dani, una cosita antes que se le olvide, es dejarlo a todos cordialmente invitados para mañana, que tenemos Sin Filtro. Sin Filtro. Nos vamos a juntar en el sector Los Naranjos. Hay una actividad. La más exitísimo después de las 3 de la tarde, de ese 17 de noviembre. Va a cantar la gran Claudia Cofré ahí con Carla 13. Velázquez. Una Realmente la pasé mal. Me sentía como el guatón Loyola. Combo que venía, combo que recibía. Están todos cordialmente invitados. Y todas las noches o frecuentemente trato de reflexionar qué es lo que hice mal, qué es lo que hice bien. Pero la conclusión es que hablé con la verdad. Hablé con la verdad. Me inventaron un juicio con los masones. ¿Usted sabe lo que es pelear con los masones? No, me imagino. El Poder Judicial está muy influenciado por los masones. Y le gané, porque era mentira. ¿Pero sabe cuánto me demoré? 4 años. Millones de pesos en abogado. Millones de pesos en abogado. Y era... Incluso me dijeron que uno de los que inició el juicio en contra mía le habían pagado 24 millones para bajarme, así de sencillo. Ya me los va a pagar el tipejo que lo hizo. Sé muy bien quién es y una persona que me encima, yo ayudé, weón. Sí, eso es lo que me duele. La pasé muy mal. Ese juicio mató a mi papá de tristeza. Lo llamaba el abogado, ¿cómo acuerdo el nombre? Kinspeter. Él va a decir que no, pero bueno, gente de él diciendo a mi papá que le iban a embargar todo. Mi mamá desesperada, metía todo en caja, lloraba. Un desastre. Por hablar con la verdad. Por decir, mire, en realidad yo creo que la gente debería tener acceso a su AFP. Yo fui casi un hijo de puta por decir eso. Y ahora va al tercer retiro. Va al tercero. Y le digo algo. Va al cuarto. Y le digo algo más, yo creo que el sistema FP va a desaparecer, no por culpa mía, yo no fui, para que no me vengan a atacar. La pasé pésimo. Me mataron políticamente, socialmente y económicamente. El lugar donde yo empezaba a trabajar, llamaban para que me despidieran. Y yo sé quién llamaba. Yo sé. Yo lo sé. Claro, ahora veo que sus fortunas aumentan y aumentan y aumentan. Entiendo por qué. La pasé pésimo. Pésimo. Y finalmente me vine a Estados Unidos porque estoy tranquilo. Me amenazaron de muerte, me persiguieron, me hicieron encerronas con otros. Pésimo. Pero entiendo que yo cometí el error. Yo quise cambiar esta cuestión. Yo quise... Decirle, mire, ¿sabe qué más? Santiago está demasiado grande. Tienen que ser las regiones. Yo quiero un mejor hospital en Iquique. Yo quiero que la gente de Tacna trabaje en Tacna, pero que viva como un suburbio en Arica. Yo quiero una zona franca para ingeniería y motores y maquinaria pesada en Antofagasta, para que pueda surtir con nosotros. Pero eso le molestó a la gente y era este roteque que no era del calibre político y había que matarlo. Y la pasamos pésimo, pésimo. Todavía me acuerdo que estaba subiendo al avión y un tipo empieza a decir, claro, te vas con la plata a los votos. Bueno, el año pasado terminé de pagar el crédito, ¿no? Entre paréntesis, al Banco del Estado. Pagué hasta el último peso. Así que ni siquiera puedo decir
que me fui tranquilo a Chile, ¿no? Fue un ataque constante, permanente. Pero yo creo que ahora los que lo hicieron están pagando porque no saben qué va a pasar con Chile. Y yo veo un futuro bastante complicado para Chile. Bastante complicado para Chile, si es que siguen haciendo lo mismo que están haciendo, en que algunos personajes se creen dueños de Chile y que finalmente les va a explotar en la cara. Les va a explotar en la cara. Y una pena porque aquí sufren justos por pecadores, por inocentes, y eso es lo que a mí me preocupa. Y por eso creo que hay gente como ustedes que son los que tienen que hacer el cambio. Ojalá que de ustedes salga el próximo diputado, el próximo senador, ojalá eso signifique un cambio en la política chilena. Y la mejor forma para que logre la firma es que alguno de ustedes se autodiga que quiere ser candidato a diputado. Y para eso tiene que juntar 100, 200 firmas y ir a una primaria para que sea la gente lo que los valide. Pero Chile tiene un potencial único, único. O sea, hay que entender para dónde va la micro, y creo que los líderes en Chile no están entendiendo eso, y por el contrario. Están algunos frenando la micro, otros están rayando la micro, otros están tratando de quemar la micro, y otros están tratando de llevarse la micro para la casa. Y en ese tira y afloja, bueno, ustedes quedan en la mitad. Bueno. Quiero además darle nuevamente una bienvenida al señor Franco Parisi, que nos acompaña en esta tarde. El señor Parisi es exalumno del Instituto Nacional, ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Obtuvo además un máster y un doctorado en la Universidad de Georgia. Fue miembro del Grupo de Política Monetaria y ha sido decano, vicedecano y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. También ocupó el cargo de decano de IEDE, Escuela de Negocios de la Universidad Europea de Madrid. Ha sido, además, profesor visitante en diversas universidades, como Rice, Alabama, Georgia, y profesor asociado en Georgetown University. Cuenta con un amplio número de publicaciones en prestigiosas revistas nacionales e internacionales, y ha realizado trabajos de consultoría para empresas, organizaciones multinacionales y diversos gobiernos. Además, es miembro del Círculo de Finanzas de ICARE y actualmente es precandidato presidencial independiente. Tenemos que hacer que situaciones complejas y que su hermano tenga una sociedad en un país.
yo en serio no vi comedia selecta, yo pensé que me había invitado acá. Muy buenas noches, ¿cómo están? En cada una de sus declaraciones, en sus aclaraciones, y por qué no decirlo, en esta tremenda nueva oportunidad de hacer política de la gente, política ciudadana, y eso no le puede molestar a nadie. Ya están conectados todos, les damos la pasada a todos de nuevo, siempre muy apto para presentarlo yo, ¿eh? Así que vamos adelante, si empezamos a conectar, querido Américo, con los Bad Boys. Excelente, aquí, congruente, prudente, consciente, paciente, diligente, dirigente, eficiente, no miente, consecuente, valiente, exigente, por cierto, decente, todo rima con gente. Y nosotros somos el partido de la gente. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos? Firma. Hay que movernos a la acción. No hay peor locura que hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Queremos cambiar al país? Cambiémoslo desde la gente. No se olviden, hoy la decisión está en tus manos. Ya dejemos de pensar que somos meros espectadores de lo que está pasando y pasemos a ser protagonistas. Pero para que eso ocurra, hay que movernos a la acción. Nada pasa por nada. Todo requiere que nosotros movamos nuestra voluntad en poder hacer los cambios. Recuerden, ya no se trata de una elección determinada. Se trata de que nosotros podamos devolver el poder a la gente. Chiquillos, no lo olviden. No hay peor locura que hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Los quiere mucho su amigo Rodrigo Logan.